Por Twitter, espero no probar si el Streamlabs funciona. Vamos a probar si el Streamlabs funciona antes de empezar, porque luego me dice Alfa, me he suscrito y no ha saltado el mensaje. Me voy a suscribir a mi propio canal. Ahí está, bajo el ojo de las. Ah, funciona, funciona. Me gusta. Sí. Vale. Que luego me dice, ah, se nos escucha, perfecto, se nos ve. No hay ni Dios ahora mismo conectado. Está todo el mundo durmiendo, cosa normal. Cosa lógica y normal. Si no estuvierais durmiendo, sería un problema. Está todo el mundo aquí, todos los días ahí, esperando a que haga directo, me volvería loco. Me volvería loquísimo. Súper Luego. temprano, Sí, luego haré un directo más tarde. Es que, claro, hoy tengo el día. Tengo que cuadricularlo, entonces, claro. Por la noche igual voy con Haya, porque Haya, por ejemplo, no se ha hecho normal. Entonces claro. igual voy con él. Entonces voy ahora con el druida, luego voy con el cazador con él. O voy con el pala, lo que sea. No estamos todos sobando. ¡Gorgoroth! ¡Welcome! ¡Hey! ¿Qué pasa, cachorros? Bienvenidos a otro directo de World of Warcraft. Estoy con Rinkehisha. Hola. Y hoy vamos a intentar entrar en una raid de Anthorus normal con los alters que tenemos. No tienen mucho equipo. Los tenemos ahí un poco pues desequipados. Bueno, yo tengo 9.43, pero de stats voy fatal. No tengo legendarios. Horrible. Solo tengo. Estoy probando. Voy a probar, Rinka, el legendario que te dan por matar a Argus. Este que te mejora Ah, el anillo, ¿no? los poderes del Crisol, sí. Ajá. A ver qué tal funciona. Y tengo el casco. Entonces, si tuviera el Velen o algo así, pues todavía. El trinque, bueno. Da igual. Vamos a centrarnos y vamos a intentar encontrar un grupito. A ver si podemos colarnos a alguien por ahí que nos deje entrar, aunque sea por el logro de haber matado a Argus en heroico. Y que nos deje colarnos. A Vamos a ver. buscar Anthorus normal. Y aquí pues toca buscar. Ah, algún grupo ruso seguramente. Anthorus Room, Anthorus Room. Esto todo es publicidad, qué asco. Publicidad de. Entra en mi página web y paga 400 oros y te haremos la mazmorra gratis. O sea, gratis. Te haremos la mazmorra. Mejor dicho, gratis los cojones. Mira, Kingaroth. Wisp Curve. Mira, sí, o sea, sé que esto es un poco extraño. Pero son bastante gente. Les falta healers. Igual hasta podemos entrar. Voy a intentar colarnos aquí. Aunque es directamente al final de la mazmorra, pero oye. Bueno, luego se busca Sería. para el principio, no Sí, malas. mira, ahí estamos. Vamos para adentro. Joder, Es un Kingaroth. grupito. Sí. Bueno, espera, antes que nada, yo no soy humano. Yo soy. ¡Un warrior! Dios, me encanta la transformación. Y ahí me sale ya la joroba. Estoy viejo ya. Lobo viejo ya. Ay, Dios mío, a ver si me encantaría que le Oh, hay quedaran. summon. ¿Hay suman? Oh, ¿de limón Me o está de dando. manzana? Pues que me Madre, invocan. todavía me está cargando Dalaran, ¿te puedes creer? Oh, ya está. Ya me invocaron. Perfecto. Vamos para adentro. Beautiful, aquí son las 11. ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? Matt LeBlanc. No, no me. ¿Por qué la gente se pone de Navidad? Siempre se ponen de Navidad. ¿Tienes frascos, Renka? Pues No. te doy un frasquito. ¿Dónde estás? Yuzumi. Yuzumi, esta es la chamana de Renka. ¿Dónde está? El caballo. ¡Yuzumi! ¿El caballo? ¿Qué caballo? ¿Qué tú dices? ¿Estás aquí? Estoy en la raid, sí, estoy delante. ¿Dónde estás? Ahí estás. Aquí. Gambrister. ¡Ah, el caballo! ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es un burro, ¿no? Parece un. No sé qué es. Ah, sí, yo pensaba que era un caballo. Pues sí, parece más un caballo por las orejas, creo. Sí, es un caballo. Aunque por los dientes, no sé yo. Es que, claro, tiene los dientes de un de burro, ¿sabes? Pero enseña a la chamana, enseña a la chamana. Y la chamana tiene. ¡Hola! ¡Hola, bandita! ¡Esto mora! Saluda, saluda, con la manita. So adorable. Mola un montón. Me encantan los pan. Sí, tengo que hacerme yo uno. Un monje panda. A ver si me lo hago ahora que estoy haciéndome los hordas. Igual me hago uno. A ver, falta un tanque. Ya estamos llenos de healers. Y hay de peces de sobra. Espero que sepan hacer esto. Pero falta un tanque. Will keep group number better.
Y se ha pasado un tanque, un DPS a tanque. Bueno, si sabe tanquear, perfecto. Aquí en México son las 8. Sí, es que es súper temprano en México, ¿no? En Argentina. ¡Che, sos argentino! El Maleblanc es argentino, loco. Hombre, si aquí son las 3:30, imagínate. El Pelús, el Dieguito, el país del Dieguito, el Maradona, loco. Mi argentino. Súper, súper insultante para todos los argentinos allí. Pues yo voy a ir a Argentina y me linchan allí. Saludos desde las 7 y 15 de la mañana. Welcome, welcome. Es que la coña es que casi todos los que estáis viéndome sois de Latinoamérica, donde, o sea, allí es la hora es infrahumana y los de España no me estáis viendo. ¿Qué está pasando? En España, pues son las 3 de la tarde, ¿no? Casi las 4. Es más normal, pero bueno. Vale, ahora están buscando DPS. Por suerte, espero. Bueno, pone que los que fallan serán reemplazados. Vamos a ver si es verdad, porque muchas veces ponen eso, pero luego ves a la gente fallando y no las echan. Porque No claro, las hace. es que o falla el Rey Líder, que es muy triste, o falla, yo qué sé, el amigo del Rey Líder o X. Entonces no les echan, no les echan porque son amiguitos y claro, no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo y la lían parda. Os presento, este de aquí es King Garoth, es un boss bastante puñetero, tiene una maza con la que nos va a putear bastante. Y ya lo veréis en el combate. Grupo 1 y 3 izquierda, ahí izquierda. Y tú, Yuzumi, 4 Yo, derecha, ¿dónde? te va para allá. Tú te vas para el otro lado, vamos a cubrir los dos flancos, venga. Right, vale. Right, right, right. Para la derecha. Pues Tiriri. voy a echarme esto, un frasquito por el pecho. Y no tengo comida, bueno, da igual. No tengo comida con el druida, tengo que hacer mal con el pala. Y yo, es la versión del huevo, aquí son las 11 y 30. Es lo que hay. Es lo que hay. Es que yo soy de España, vale, Gorgoroth es España, ok. Por cierto, te pillarás el Dark Souls Remastered. Tengo conflictos con él ahora mismo, ¿vale? Porque para volver a jugar al Dark Souls 1 y volver a pagar tanta pasta me duele. Pero le tengo unas ganas tremendas, ¿vale? Porque me gustaría ver cómo está. Porque, o sea, jugar al Dark Souls 1 sin los errores de gráficos, sin los errores de con la interfaz, con gráficos mejorados, puede estar muy interesante. Pero espero que no toquen la esencia del juego, ¿eh? Estoy deseando que lo hagan bien. Por favor, lo imploro. Vale, vamos allá. Había cuenta atrás porque a mí no me salió. Sí, ¿no lo viste? Ya te ha bugueado el DBM otra vez. Joder. Buguea. ¿Están los dos tanques juntos? No, no. Es que no sé por qué, pero yo tengo, creo que tengo los dos tanques aquí. Yo no veo a ninguno por mi lado, la verdad. Espera, es Ana. Los tengo, sí, es que los tengo aquí. Mira, ese ataque que va a hacer, va a tirar un martillazo y una limpieza allí a toda la gente que está allí. Todos los paquitos ahora serán borrados del mapa. Uy, un brujo casi fue deleteado. Vale, ahora toca matar los adds que van a invocar. Voy a poner una curita allí ya. El grupo recibe mucho daño genérico, que es cuando yo me luzco aquí. Empiezo ahí a tirar mis curas en área y levanto a toque aquí. Aquí a la derecha veis el DPS de la gente. Está la parte. ¡Dios! Deja de tirarme áreas, cojones. Y el menú de la izquierda es el DPS y el menú de la derecha es el healing. Y yo soy Ravish, que es el druida. Estoy de primero. Yuzumi está por aquí. Rinka que está curando, está de tercera. Ahí estamos curando. Está bien. Por ahora el healing va bien. Yo la. Espera, yo ya había venido con aquí. ¿Ya viniste con la chamana? No, no, o sea, esta semana seguro que no, pero quiero decir si yo la semana de venido con. O sea, quiero decir, Hicimos. Sí, ¿te acuerdas que monté yo raid? Que viniste tú de healer, yo de healer. Estábamos los dos curando. Ah. Hicimos dual healing. Es verdad, es verdad. Y lo grabamos, está grabado. Hay pruebas de ello, Renka. Pues yo no me acordaba.
Se ha muerto ya. El brujo ese se ha muerto. O sea, era No, ya ha lógico. muerto otro tío. Lo re. Vale. El rayo de la Ahí muerte. está el rayo de la muerte. A ver cuántos caen. Uy. Estoy intentando ahorrar maná porque sé lo que viene luego. Yo igual. Así que voy a intentar empezar a ahorrar porque ya voy mal. Tengo el enervate todavía para tirármelo cuando salga el ad, que le voy a dar cañita. Vale, cambio de objetivo. Sale a la izquierda o a la derecha. El morado está allí, así que voy a ir para allá. Que es prioridad. Y voy a empezar a curar a saco, que aquí la gente empieza a recibir un montón de daño. Uy, que se muere ese. Muerto. Ese. No sé si levantarle. ¿Tenemos res en combat? Sí, tenemos un res, pero me lo voy a Mejor guardar guardarlo. por si acaso cae algún healer. Es más importante. Vale. Cuidado. Nada, va por otro lado. Corre, lobito, Es que no corre. matan a los adds, ¿eh? Les está costando un montón matar ¿Por qué se adds. muere la gente? ¿No? No lo sé. Creo que es porque es eso, es lo que te digo. No matan a los adds, están correteando mal. Voy a soquear aquí. ¿Nadie soquea esto? Uf. Oh, shit. Cuidado. Vale, se ha ido por el otro lado. Dos muertos. Qué desastre. Bueno, va por el 30%. Vamos a aguantar lo que podamos. Cuidado. Pronto tendremos dos res. Igual habría que revivir a alguien. El tusuke que se nos estaba haciendo mal. ¿Dónde está? Por aquí. Cuidado con el rayo. Le he tirado res, yo estoy al otro lado. Y Y otro murió muerto. el de Monster Hunter. Me cago en. Yo también. O yo puedo reencarnar. Oh, Dios mío. ¡Cuidado! Y te me mueres. No te veo. ¡Oh, Dios mío! ¡Que me tire el martillo! ¡Socorro! No se ha visto nada. No se ha visto nada. Todavía está vivo, chat. Cuidado. ¿Todavía? Pff, de la fase anterior, increíble. He tirado el BL. El DPS es nefasto. Sí, por favor. O sea, el BL teníamos que haberlo tirado antes, ¿no? Mucho antes. Supongo. Sí. Pero como ahora está todo el mundo muerto, pues yo qué sé. Aunque yo creo que no va a caer. 50%. Está la mayoría de la gente muerta, no creo que caiga. Este es el problema de raidar con gente que no conoces, que no saben las mecánicas, entra gente pues que es un poquito puff, y te encuentras de todo. Entonces, hay que aguantar con lo que se pueda. Oh, shit. Dios, no veo a los tanques. Creo que los tengo esto controlados porque yo ahora mismo no llego. Tengo problemas. Tengo a uno. Los Hostia. tengo a los dos. Corre, lobito, corre. Tengo hasta el otro lado ahora mismo correteando. ¡Ah! Vamos, ese DPS va por la mitad, que va, wipe, wipe ya. Va, deja de curar, deja de curar. Okay. Voy a tirarme al vacío. ¡No! Es que es absurdo seguir intentándolo. O sea, reinícialo ya y vuelve a intentarlo. Es lo que dice el boss. Vuestros huesos me servirán como piezas de recambio. Nuestros huesitos. Sí, por favor. Es que, a ver, el problema es que la gente ha muerto. La gente se estaba comiendo Está con el cosas que no rayo. tenían que comerse. Y hay un healer que está curando muy poquito. Igual murió, no lo sé. Se ha ido gente ya. ¿Por qué dos grupos? ¿Cómo que por qué dos grupos? A ver, sí, creo que en normal es mejor hacer focus, ¿eh? Porque creo que solo son dos adds. Mejor que caiga rápido. Sí, en normal mejor uno. Es que en heroico cunde mucho dividirse, porque los bosses
Tienen aumento de daño cuando. O sea, los adds tienen aumento de daño cuando acaban de salir. Hola, Alfa. Buenas, buenas. Bienvenidos. Cuando estoy con el boss, no puedo estar mirando los comentarios. Tengo que estar. A ver, si fuera DPS todavía podría estar igual desconectando un poco. Pero siendo healer, tengo que estar pendiente de la vida, de la gente, curándoles, etc. Así que, bienvenidos. El Dark Souls saldrá a precio reducido y con roster de 6 jugadores. Eso es interesante. La cuestión es. Yo tengo preguntas. O sea, por ejemplo, los que tenemos ya el Dark Souls 1, ¿nos van a hacer descuento? Creo que ponían que no. Había una noticia que ponía que no iban a hacer descuento. Entonces. Alfa, ¿qué clase de personaje tienes en el WoW? Pues ahora mismo estoy con un druida Wargen. Como puedes ver, como puedes observar, este lobo feroz de aquí, pues soy yo. Y eso es mi alter, es uno de mis alters. Ayer ya hice raid con mi main, que fue es el paladín. El enano paladín, ya os lo enseñé ayer, en una raid de 3 horitas, muy ricas. Lo voy a subir a YouTube hoy, seguramente. Y este vídeo lo subiré mañana. Bueno, ya veré cómo lo voy. Cómo me voy organizando. Pero por ahora vamos así. Y también estuvo Rinka, estuvo Haya, estuvo. Bueno, estuvimos casi la mitad de la guild y algunos guiris. Los que visteis al principio éramos nosotros, más luego los que iban entrando eran guiris. Y se te unió Toki, ya se nos unió luego más tarde. Aronakimifi. Es un nombre larguísimo. Welcome, welcome. ¿O están diciendo que le hagan focus a una? Sí, por favor. Stay away from tanks. Sí, es otra de las cosas importantes. Por eso me estaba riendo, porque los dos tanques estaban juntos. Y era como, ¿por qué? No estén juntos los tanques, por Dios. Follow Osha for focusing add. Es que no creo que haga falta, o sea, siempre focus al lila y ya está. Pero bueno. Claro. Vale. Ah, no puedo ponerme a cuatro patas aquí, que las tengo. Que el Wargen se puede poner ahí en modo zarvaje. Pero aquí dentro de la mazmorra no se puede. Vamos allá. Seguimos. Nos falta gente. 2, 4, 10. Nos faltan DPS. 3, 2, Bueno, vale. 1. Me ha bugueado, Menos gente, supongo que necesitaremos menos curas. Poder en estado puro. El rayito de la muerte me mató, me mató. Es que eres un paquetazo. Hay un brujo ahí que ya se ha muerto. Y ha revivido porque creo que se ha tirado piedra, para resucitar. O sea, imagínate lo mancazo que es. O sea, se ha gastado. Mira, sí, nos ha gastado el Resin Combat. Increíble. Hay unas personas por aquí que es que necesitan. Egoísta ese hombre. Sí. Tópame, tópame. Yo, como voy a morir, me pongo el Resin Combat, ¿sabes? Como tío. Sí, porque si muere un tanque, pues oye, no pasa nada, ya estoy yo aquí, ¿sabes? Para tanquear. Yo tengo, yo me pongo en oso. Tanqueo. ¿Cómo no arranca comiendo? ¿Pero estás comiendo? ¡Ey! Siempre quieres hacer directo y rinca, le entra al hambre. Cuando te dije un minuto, había ido por la comida. Que aproveche, que aproveche. Gracias. ¿Cómo sabía que estaba comiendo? No, me lo ha dicho un suscriptor, Rinka como comiendo para variar, que aproveche Rinka, dice Gorgoroth. Yo la verdad es que ni me había fijado. Que se me muere el monje, que se me muere. Va, siguiente tiro, vele. Bien, bien.
Vale, voy a cambiar los trinques de lado porque me estaba confundiendo. Estaba tirando el que no era cuando no era. Sí, en el siguiente TSL, sí, en el primero, quizá puedo dejarlo tirado por... Oh, shit. Es que es tan sencillo como te apunta con la maza y corres. Y ya está. No hay más. No he tirado porque estaba pendiente de la gente y eso. Oh, ese hombre. Cuatro, tres, dos, uno. A ver si van al morado. No, uno se va al verde. Es el morado, el focus. ¡Purple! ¡Vele! Ay, me como las Ares. Me cuesta jugar con los guantes. Pero hace mucho frío. ¡Ah, shit! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el momento de que el Wargame brille! Bueno, de que el druida brille. Con su velocidad máxima. Cuidado. No sé, pero lo han deleteado, sí. O sea, ha sido vida full y muerto. ¿Está aquí? Ah, le dieron... Ah, está, puso al lado del tanque. Nada, y que muchas cosas. El rayo de la muerte. Four, three, two, Dios mío, me he puesto al lado del tanque. Justo estaba gritando por el chat. ¡Alejaos de los tanques! El purple, purple. El purple, por favor. Es que no veía el tanque, estaba esquivando el rayo y de repente... ¡Oh! ¡Un tanque! ¡Boom! Martillazo. Vale, ahora al menos están haciendo focus. ¿Ma? Voy a intentar correr por el lateral para que no me lo coma. ¡Y uno invita! ¡Maedlo! ¡Véngase, Maedlo! Eso no tiene ni que preguntarlo. Cuidado con el rayo. Vamos a hacer el team healing. Team healing. El team healing. Bueno, va a ser difícil entrar en una raid los tres healers, pero se intenta. ¿Quieres Yo... que healemos raid? Estoy Llama, empezando ¿no? a quedar seco. Llama al team healing. Para proteger al mundo de los pacos. Tenemos un Team Rocket lema ahí. Para curar a las raids de todo el dolor. Morir. Vamos, vamos. 4, 3, 2, 1. ¡Ah! Oh. Hola Alfa, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde se fue el Minecraft? ¿En serio? Vete de mi canal ya, por favor. ¿Dónde se fue, güey? Dios, ¿dónde se fue el Minecraft? Pues a tomar por culo, ya. Estoy cansado del Minecraft. Dios mío, santísimo. Pero que es una broma, la verdad, el comentario.
Focus verde, bien, está haciendo bien el focus. Bien. Transformación. ¡Transfórmese! Yo no sea nigromante ni en broma. No sé dónde está el Fen y ese Pain. Ni idea, creo que está en el otro ad. Lo llego. Donde no debe estar. Si no sabes dónde está, es que está en donde no debe estar. Eso sí de sencillo. Cuidado. Nos llegó el tanque, ahora sí. Ah, shit. Cuidado. Y murió. Es que son unos paquitos. Que hay uno ahí con poca vida que tampoco le llego. Hala, venga, comemos bolas. No tengo maná, no tengo maná. 7% aguanta, Alfa. No, yo aguanto. Yo estoy aquí administrando todo lo que puedo. Pero no me pidas mucho. Este boss para curar es un poco horrible, ¿no? Sí, es un coñazo porque tienes que estar correteando, muévete para aquí, muévete para allá. Pero. Ahí está. Oh. ¡Oro! No te dieron nada. Voy a tirar daditos, que este me viene. Creo que me viene muy bien tirar a los guantes, ¿no? ¿Puede ser? Tiraba manos, sí. Por artefacto, maldita sea. No sé. Oh, salió un tier de chamán ahí, pero. Y 9.55. Pero yo tengo una pecha de legendario. Sí, tío. Hello. ¡Maedlo! Hola, Maedlo. Oli. ¡Véngase! Ya estoy. El problema es que somos 4 healers. ¿Vienes de DPS? ¿Te apuntas de DPS? Me he puesto de los dos. Supongo que el trono ardiente, ¿no? A ver si puedo sugerirte invitación. 57, por favor, invita a Maedlo. No seas mala gente, estamos en normal. A ver si echan al que está muerto, Judita. Sí. Somos 249, vendrían bien DPS. Invita a nuestro amigo, puto. Dale que tiene 9.57. O sea, más de los item level de los que están apuntados. Sí, sí. A lo mejor como no tengo la curva. Joder, pero tienes el normal, ¿no? Estamos en normal, ¿eh? No, voy a poner eso. Hasta estar el trono ardiente, claro, claro. Pasa el líder a Osharu. Si no, ya te digo. Le he pasado el líder. I kick the demon hunter, they were utter shit. Gracias, gracias. Sí, porque es que vaya pacazo. A ver si te mete. Creo que se ha ido. Necesitamos go tanque, roll. Necesitamos tanque más, luego. Go tanque. Black. Claro. Como tú ayer. ¿Me viste? ¿Cómo eso? ¿Cómo brillé? Estelarmente en el primer boss muriendo muy fuertemente. Transfigúrate, Alfa, por favor. Y yo voy y va muy guapo. Sí, igual que yo al principio. A ver, yo qué sé, llevaba tiempo sin hacer de tanque. De repente me cambio y era como, ¿qué llevo puesto? No sé. Esqueleto. No juego hace 6 años y no me acuerdo mucho. Es que tiene un addon que le cambia la interfaz. Da igual que me cambie la interfaz o no. Si no juega al Woods desde 6 años, la cosa ha cambiado mucho. Las cosas han cambiado un montón. ¿Qué no juegas desde Cataclismo? Más o menos. O sea, el juego ha cambiado un montonazo. Pero sí, hombre, la interfaz ya de primeras. Quitar aquí las misiones. Un coñazo verlas.
La interfaz está cambiada por un addon que tengo. Pero vamos, lo hace todo. Creo que está todo bastante visualmente bastante fácil de entender. O sea, mi vida está por aquí. La vida de mi objetivo está aquí. Aquí está la raid. Pues el chat. Aquí a la derecha tengo pues el daño de la gente. Y esto es el healing. Y así. O sea, tampoco hay nada del otro mundo. Una interfaz que te lo pone todo un poco más ordenado y bonito. Para. Los tanques son una bola de masoquistas, sí. Es lo que tiene que querer que te peguen. ¿No te invitan a verlo? No. No lo entiendo. Voy a hacer un sugerir invitación. Porque me tiene frito. Es que claro, te estás apuntando de healer DPS, igual lo que quieres es DPS y no. Voy a ponerme solo DPS. Por si te he dicho algo. Who knows the lead this shitter? I'm done. Eres un buen líder, vamos. Ah, vale, ok, que no sabe hacer. Igual nos salimos y buscamos grupo. Igual va a ser mejor, ¿eh? ¿Due? ¿Salimos? Porque están un poco rollo. ¿Quién quiere liderar? ¿Quién quiere mandar? Ahora se ha puesto el monje, pero el monje. Si no te invitas, que es absurdo. O sea, es 9:57, les enseñas el panteón. Debería dejarte entrar. ¿Nunca hicieron Alianza versus Horda PvP? No me gusta el PvP. He hecho PvP simplemente pues por pasar el rato. Pero nada. Ya sabéis que no me gusta el PvP, los que me conocéis desde hace tiempo. Me gusta el PvE, me gusta raidear, me gusta hacer pues esto. Ahí está Maelo dentro. Ok. Pues si ya estamos dentro, vamos a intentarlo. Nos faltan tanques, faltan DPS, creo. Bueno, a ver qué se puede hacer. Y nos desapuntan, ¿no? Nos desapuntes. Así que no solemos hacer PvP. Ni arenas, ni nada. Lo tenemos un poco apalancado eso. De vez en cuando, en plan, por probar, pero. Sí que tengo que Yo antes sí que hacer. hacía. Sí que hacías arenas, sí. Renka sí que hacía un poco PvP. Tenías que hacerte directos haciendo arenas y peleando ahí. Necesito un compañero de arma. Yo de lo que sí tengo que ponerme, porque quiero sacarme el título de teniente coronel. Dos, cuatro, 14. Bueno, es que no sé. 2, 4, 12. It's okay. Vale, 2, 4, 14 ya lo han dicho, sí. 2, 4, 14, 2, 4, sí. Es irrelevante. Es que sí, hay que echar un healer. El Logos se acaba yendo y tampoco es plan de echar un healer. Es que faltan tanques, apúntanos. O sea, ¿qué más da lo que falte? Y nos desapunta otra vez. Este tío está flaquísimo, ¿eh? Oh. Está ahí todo Alfa, tú. súper delgado. Que estoy por salirnos y mo o montar nosotros. Y ir rápido, o no sé. ¿Qué ítem level piden para hacer Anturus normal? Depende. Muchas veces no es tan importante el ítem level, sino como tal. Ítem level, pues creo que no están pidiendo ahora mismo, por ejemplo. Pero lo normal es tener 9:30, mínimo. Pero muy mínimo, o sea, súper bajo ya el 9:30. Y lo aceptable un poco y tal sería 9:35, 9:40, pero a ver, depende. Ya te digo, o sea, si por ejemplo eres healer y curas bien teniendo 9:30, pues para adentro, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que muchas veces es eso. No les da igual cómo cures, no saben cómo curas porque no te han visto curar. Y por eso necesitas tener el ítem level alto para poder entrar y una vez dentro ya ven que curas bien, entonces ya te quedas. Esa es la cuestión. Ay, lo eres el líder. De puta Vale, madre. vámonos. Vámonos. Absurdo. Deja el grupo. Ahí está. Ay, qué tontería. El rey líder ahí. Apunto, desapunto, no sé qué hacer. Me voy. Se estresa y me voy. Traído. Raid off. Ay. Voy a comprar gemas, dice el otro. Qué absurdo. Vamos a ver. Vamos a buscar el grupo. A ver si encontramos algo desde el principio. Estaría bien. Un grupo bueno. Aunque estaría bien que apuntase a Maedlo, pero bueno, como tengo yo el logro, intentaré apuntar. No, Eriko no, Eriko no.
Hoy por la noche igual monto heroico, intento colarme por ahí en algún sitio. ¿A ti te faltaba Anturo heroico, Maestro? Sí. Pues luego intento llevarte. A ver si lo conseguimos. A ver. Bueno, además hemos tirado un boss, Rinka. ¿Ya? Un bossecito hemos tirado. Mira, aquí está el grupo ese. A few DPS. A ver si encuentro algún fresh decente. Fresh Anturus, ni tan. Nah. Link curve. Oh, me va a echar en unos segundos, 2 segundos, uno. ¡No! A ver. Vamos a ver. Saludos a mi profesor de Argentina. No. Si conocéis mi canal, ya sabéis que no voy saludando por ahí. Comenta algo interesante y charlaré contigo, pero no estáis pidiendo saludos. Vamos a ver qué hay por aquí. Café con piña, estás loco. Muy loco. ¿Cómo eres capaz Me de mezclar cago. esas cosas? Esto se le ha ocurrido la idea. ¡Vamos, café con piña, claro! ¿Cómo no lo había pensado antes? Pon uno aquí, Claro. 9.55 fast run. ¿Cómo que 9.55 fast run? Argus only. 9.40 más. A ver si encuentro un sitio. Agramar más Argus One Shot 9.40 más. A ver si podemos entrar aquí. Pide 9.30. Aunque luego en el título pone 9.40 más. Rechazados. Meh. Es que es difícil entrar ya tres. Tres healers. Team healing. 2, 4, 14. Este es el grupo de antes. No me volvemos a meter ahí. No, por favor. Streamed. Mira, este está streameando en Twitch también. Por si la gente quiere entrar a su directo. Venga, hombre, déjanos entrar aquí. ¿Este es el que me ha apuntado antes? Sí, creo que sí. A ver, ¿es el mismo rey líder? Sí, es el mismo. Pasando. Ya nos ha rechazado. Voy a volver a apuntarme ahí. Es absurdos. A ver. Normal, before raster, fast clear, looking for decent groups, holding your achievement experience, ta ta ta. No está mal, pero es que solo hay un tío más dentro. Va a tardar un montón en montar. Voy a intentar encontrar otra cosa. Mira, aquí están montando King Garot, fast rumbling curve. Si tenéis encima la habilidad esta de indicar que os hace invisible, ahí hay un cofre de... No, no lo tengo. No sé si lo lleváis encima. Siempre llevo el mecha puesto. ¿Funcionará el juguete? No creo. Es solo por llevar la habilidad puesta, creo. Bueno, al usarla me parece. Está muy lejos, malo. Ahí estamos. ¿Qué grupo es ¿Sois este? otra vez? ¿Sois King solo? Garrett, vale. ¿Qué? Ah, hostia, el King Garrett es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Hey. Saliros, no, por favor, otra vez no. Lo siento, lo siento. Saliros que os invito. Ah, maldita sea. Bueno, mejor encontrar ese error ahora que. Ah, oh, goddammit. Es que parecía buen grupo, ese es el problema. LOL. Pero claro. Argus only, no. ¿Qué pasa? Hay dos tíos a lo mía que se van a poner, están haciendo un duelo y coge uno de los dos y se pone en el meca y empieza a pegarse con el meca. LOL, qué cabrón. No debería poder usar el mecha aquí. Ya. Portal, a saber. Dimos. Curve lead, link best. Mira, aquí por ejemplo. Es que me gustaría un fresh. Vamos a buscar un fresh.
Algo fresquito. Nuevecito. Desde el principio. Mira, aquí hay algo interesante. Voy a intentar apuntar aquí. Punto de DPS, maestro. A ver si conseguimos colarnos. Porque ya tienen dos healers. ¿Cómo seríamos? Cuatro. Madre mía, ¿cómo está el duelo? El duelo infinito. No, va a morir el pala. Aquí nos podemos apuntar. Creo que por Rinka no podemos apuntarnos aquí. Vamos, ya está. Igual. Vale, 2, 4, 10. Ok. Me gusta. Vamos para adentro. What? ¿No puedo entrar? Gloria de Argo. ¿Qué pasa? ¿Para qué boss es? Al principio. ¿Cero? Es un fresh. Sí, sí, creo que sí. En teoría sí. Vale. Sí, mira, estamos al principio. A reparar. Vale. New one, come alone. Invocadme. ¿Y yo? ¿Dónde estás? Han puesto mesa. Matando bosses. Matando bosses, pero que siempre hace lo mismo. En lugar de esperar ahí en la puerta tranquilo para entrar, siempre se va por ahí. Todo nervioso. O se va a pescar. He encantado la caña. Se ha encantado la caña. Mueve el culito. No hay summon, claro. Sí, que... Muévase. ¿Que un boss me ha soltado un objeto? ¿Qué objeto? Ah, la... sí. La serpiente, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues véngase para acá que no hay summon. Voy, voy. Oye, han puesto comida. Venga, de lo tuyo. Only... go trash. Clear trash. A ver... This group is trash. This group is trash. Jay Server, ¿Jay Server de qué? No entiendo por qué la gente juega tantas horas al Warcraft. Yo luego pienso en las horas que le he echado al Warframe y todo tiene sentido. Sí. Ahora, ten en cuenta que esto es un MMO. Los MMOs es normal echarles muchas horas, ¿vale? Lo raro es echarle muchas horas a un juego que no sea un MMO, ¿sabes? Un juego que no tenga multiplayer o que no tenga una repetición, ¿sabes? Un juego que sea de una partida y ya está. Madre mía. Os habéis comido un daño ahí muy riquino. La verdad es que no me he movido del sitio. Bueno, me tengo que ir. ¡Adiós, Wolf! Iré a jugar, me entraron ganas. Vaya, vaya, vaya a visear. Hola, Fantástico, desde hace 5 años y te pido que juegues más Portal. ¡Más Portal, la verdad, en mi canal! Lo ha pedido, así que más Portal. Como si tuvieras que pedirme que jugar al Portal. Si siempre estoy jugando al Portal. Es un no parar. Es un vicio malísimo. Es un vicio morriqueno. ¿Tienes pensado jugar a Gang Beast como lo hiciste con el Human? En plan, con Rinka Haya. ¿Gang Beast? ¿Cuál es el Gang Beast? Ah, el Human Fall Flat, vale. Gang Beast, pues no lo sé, no sé cuál es el Gang Beast, pero oye, si está, si es en plan el Human Fall Flat, pues pueden ser muchas risas. Pero habrá que mirarlo, porque ahora mismo la cartera está dolida. Hay que esperar un poco para reponer el dinero. Y como venga ahora el Dark Souls Remastered, pues es más dolor aún. A ver quién compra todo eso. Que hay muchos gastos, muchos gastos. Hola, Alfa, bienvenidos, bienvenidos. Portal, Portal Everywhere, World Half-Life 2. No tiene años el Half-Life 2. Madre mía, cómo os gusta el Half-Life 2, ¿eh? Hay gente que lo... El Half-Life, por ejemplo, es un juego que es... lo juegas una vez y ya está. Pero no, hay gente que sigue y sigue jugándolo. Sin parar. Non-stop. Warframe es rejugable, si no porque tengo unas 300... No, no, Warframe es un juego de farmeo masivo. O sea, hay que echarle muchísimas horas para conseguir lo que quieres. Pero a saco, o sea, uff. Yo tengo, tendré como 400 horas en el Warframe. Y es un juego pues que hay que echar muchísimas horas. No es un MMO, ¿vale? O sea, no es de multiplayer mucha gente, pero sí que puedes jugar con gente. Puedes jugar con 4 personas, hacer tal. Luego ahora está lo del mundo abierto, que sí que puedes jugar con más gente, ¿sabes? Sí que es un poco más MMO. Antes era, pues eso, un multiplayer. Pero se ha ido convirtiendo en un MMO poco a poco. Y es un juego, pues, de muchas horas para conseguir el equipo. Una vez consigues el equipo, pues ya entonces quieres conseguir otro Warframe y venga a seguir, ¿sabes? Farmeando. No parar. Es un no parar. Voy a hacer daño porque es que no hay nada que curar. Bueno, si no soquean eso, sí que habrá que curar. Vale.
Warframe es farmeo el videojuego, sí. Es farmeo constante, es que es eso. Es que una vez llegas a nivel máximo, o sea, ya no ni llegas al nivel máximo, sino que es estar subiendo el nivel de tu Warframe y consiguiendo otros Warframes para luego levearlos y con esos Warframes conseguir otros Warframes y es un no parar. Y hacerte armas para subirlas de nivel, para subir tú el nivel, o sea, es todo farmeo. Sin parar. Es infame, o sea... Entonces claro, normal que le tengas que echar horas. Alfa, dime. Dicen, no sé qué, de conseguir un logro. ¿Qué logro? ¿Sí? I'll know the strats for the achievement. I do. I explain everything. I want DPS on this boss, guys. Very simple here. Ok. Vale, dice que no hay que hacer DPS. No quiere DPS. Es que es muy simple. Yo creo que haber leído algo sobre el logro. Había un bicho por aquí que el tanque tenía que matar cuando le pusiera las áreas. ¿Sabes? Que al tanque le pone un debuffo que tiene que escapar a la izquierda y le van cayendo... mira, ahí está el logro. Derrota a Rompemundos Garotti. Tras matar a 16 gusanos, es cañublo en dificultad normal o superior. Vale, entonces la cosa okay. Es que van a ir saliendo como unos gusanos y el tanque tiene que correr por encima e irlos matando con el área que va haciendo. Vale. I need someone to activate the follow on this. Ah, ahora entiendo. Ah, si quieren sacar el logro para la montura, creo. Sí. Pues mira, si aprovechamos y entramos en un grupito que se vayan sacando los logros, pues mola. De hecho lo pone en la descripción, me parece, a ver. Change of farming, amazing mount at the end. Ok. Be patting for farming, amazing mount at the end. Ah, mira, perfecto. Vamos a sacar los logritos, venga. Me gusta. Hombre, a ver, los logros son difíciles de sacar. Necesitamos una buena parte. Espero que los DPS estén a la altura. Aunque muchas veces no hay que ser DPS. Yo tengo dos logros de aquí. O sea, tengo Gusanator y otra que se llama Esferas de Influencia. Que es algo de... En Eonar, que hay que pillar como un 6 esferas o algo así. No tengo muy claro dónde están esas esferas. Sí, lo saqué. Es que la coña es que se puede sacar el logro antes de empezar el evento. O sea, sin matar al boss. Solo entras, sí. Tocas las esferas y ya está. A mí me lo sacaron el otro día. Dijeron, espera un momento que voy a sacar el logro. Y nosotros, ¿cuál? Y de repente, logro conseguido. Vale. Sí, a mí me pasa igual cuando estaba esperando en Eonar y de repente un logro. ¿What? De todas formas, el juego que más horas es MMO. Sí, a ver, es normal. Los juegos de más horas que vas a echar son MMOs. Sí o sí. El WoW es el que más horas he jugado, creo, de todos los juegos que he jugado en mi vida. Creo que el WoW es el que más horas le he echado. Sin duda, vamos. Ya, teniendo en cuenta que tengo juegos como el Dark Souls, que no son MMOs, y son juegos que igual puedes jugar con algún amigo, ¿sabes? Como mucho dos personas, máximo tres. Pero... contando el WoW desde la primera vez que jugaste hasta ahora. Y ni eso. O sea, si lo cuento simplemente desde lo que llevo jugando en esta expansión, creo que llevo más horas jugadas de que nadie. Mira, si pongo para Player, creo que sale por aquí. Espera, voy a ver el chat. Me pone tiempo jugado total de juego, 22 días, 19 horas, 13 minutos, ¿vale? O sea, 22 días jugados... Solo, no, espera, 22 días jugados. Pero eso será solo con ese personaje. Ese será solo con este personaje. Habrá que sumar al pala, al el cazador, etcétera, ¿vale? O sea, imaginaos que con el druida, que es mi segundo alter, ¿vale? Porque está el paladín, que es el main, el cazador, que es el segundo personaje, y luego está el druida. Bueno, el druida y el cazador llevarán las mismas horas. Así que 22 días de este, más 22 días del cazador... Échale el doble al pala, que serán, seguramente llevará 40 días el pala, pues esos ya son 100 días jugados. Más luego, las horas con los alters, más el DK que me estoy subiendo, bueno, que está ya al máximo. O sea, ¿vale? Todo esto a lo largo, por supuesto, de un año y medio que llevo jugando. ¿Vale? WoW, llevaré de año y medio, más o menos, que había entrado... A finales de verano y... El main es Moraine, sí. El main es Moraine. El enano que os enseñé ayer en el directo, ese es mi main.
Es el que está más equipado, el que tiene más cosas, más objetos, el que le he echado más tiempo. Así que, a ver qué es lo que hay que hacer. Ready, you shall not hit, no DPS. Así que, maestro, quietecito. Unleash the Kraken, DPS. Vale. Es otra cura como siempre, ¿no? Ese sí, estoy yo ni caso a nada. Estoy yo a curar como siempre y ya está. Hombre, realmente va a ser jodido sacarse el logro porque el boss va a durar más. Entonces nuestro maná se va a ver resentido. Así que hay que intentar administrarlo bien. Vale. Más de 500 horas. Luego voy con el enano y os enseño un barra days. Lo que pasa es que me ponía aquí. Tiempo jugado en este nivel, vale, en este nivel, ok. Pensé que por un momento pensé que sería tiempo jugado con este personaje, ¿no? O sea, 22 días con el druida, sí. 5, 4, 3, 2, 1. Vaya hostia, se comió el tanque. 4, 3, 2, Los Demon Hunters se comen unas hostias muy ricas. Soqueando, nadie soquea ese. Ahí va un pollo, ahí va un pollo. En teoría no deberían hacer DPS, creo, ¿no? No sé, pero se mueve el tanque. No, dice la primera fase es lo mismo. Esa es la segunda. Ah, vale, pues bueno. Cañita. Mira al Metlo haciendo su milloncito. 4, 3, 2, 1. Four, three, two, Vale. one. Sistema de armamento visto. Objetivo fijado. Ahora también he tenido parones. Hubo como un mes que no estuve jugando el WoW, por ejemplo. ¿Sabéis? Luego ahí cuando muchas veces se me acaba el mes, estoy esos días sin jugar hasta que lo renuevo. O sea, hay medio parones. Hay días que no lo toco, por ejemplo, que no entro siquiera. Simplemente por no entrar, ya otro día entro y me hago ya todas las diarias y ya saco el dinero. Y lo bueno es que he podido jugar gratis, o sea, sin pagar absolutamente nada. Bueno, me compré el juego, que es lo único que he pagado. Y luego todo este tiempo ha sido gratuito. O sea que es en la fase en la que se agacha, que hay que romper los cañones cuando hay que parar el DPS. Eso dicho. ¿Ahora? Ahora, ¿no? ¿Cuándo le digo? Hubiera roto el cañón, ¿no? Tres, ha dicho ahí. You shall not hit, no DPS. No DPS ahora. Ahora no hay Sí, ahora nada de DPS. Four, Sí, el tanque. three, Pero que tiene que haber un tanque delante porque si no nos estamos muriendo. Yo voy curando. Four, three, two, one. Ah, los gusanitos son rojos. Tiene que matarlos. Y verdes, ¿qué hay por aquí? Cuidado. Ah, igual. 4, 3, 2, 1. Sistema de armamento visto. Objetivo fijado. 4, 3, 2, 1. Four, three, two, one. Pues yo cuando me saqué el logro no me enteré cómo era, a ver. ¿Este te lo sacaste? Sí. Yo no. Yo no lo tengo todavía. Four, three, two,
Objetivos detectados para exterminio. Objetivos detectados para exterminio. Four, three, two, one. Four, three, two, one. Objetivos detectados para exterminio. Vale. Four, three, okay, two, no. No, no, yo no lo consigo, ¿no? It's ready, el logro está conseguido. Hay que matar al boss. No, vale. Para que salte. The Kraken. Oh, shit. Unleash the Kraken. DPS, DPS, DPS. ¿Quiero verle ya? Sí, sí. 4, 3, 2, 1. Sistema de armamento listo. Objetivo. Tío, que tengo otro vídeo. Four. 3, 2, 1. Objetivos detectados. Vale. 34%. 4, 3, 2, 1. Objetivos detectados para que... No tengo mana, Four, three, two, ¿cuánto alfa? Yo tengo el enorbate ya para una emergencia. Le falta cárcel. Oh, Dios mío, no me da cuenta. No pasa nada. Le falta un cañón, ¿no? Sí. Sí, ahí viene. Vale. ¿Cómo ha muerto? Que no estoy acostumbrada a curar y estar pendiente de... ¿sabes? Corre. ¡Arriba! Vale. ¿Está hecho, chicos? Sí. ¡Dame el logro! ¿Tiene sentido? Sí. Me levanto y directo de alfa. ¡Yes! Me ha vuelto a salir logro con este personaje. Ok. Doble montura, no, acá. Doble me... Vale. Ya tenemos el logro. Y a ver. Gloria de Argus. Pocas cosas han caído, ¿no? Gloria del asaltante de Argus. Este sería el logro para la montura. Recompensa Canon Brio Antoran. Me faltan 1, 2, 3, 4 logros. ¿Cuatro? 4. Sí, el otro día hubo una raid de eso. Estaban sacándose logros y yo, bueno, pues sacaros. Oye, oye, hijo de... Tírate pom, tírate pom y que le den, ¿vale? O sea, si no viene, no viene. ¿Sabes? Eres para, tío. El que tiene que morir es el otro. Sin más. Dirás cuáles son los addons que llevas. A ver, sin más, el recount para el DPS y el Elvui para cambiar la interfaz. Y ya está. El DBM para, es básico para las raids. Y ya está, esos son esos tres nada más. Los más utilizados. Si te vas a la lista de addons más usados del WoW, pues tienes el recount, digo, el escada. Este es el escada, perdón. No el recount, el escada. Y el DBM para, pues ese que avisa de 3, 2, 1 o cuidado, todos estos avisos. Ese es el DBM. Deadly Boss Mod. Porque yo no me puedo imaginar al hombre que grabó lo de cuidado, tío. En tu casa, grabando cuidado. Cuidado.
Y eso ahí. ¡Cuidado! Y la interfaz es el buey. Te escuchan los vecinos y están locos. Dale. Yosumi, te me mueres, Yosumi. Es que se me ha alejado el amigo. Que se aleje. Y se vaya a tomar por culo. Los magos no me pueden poner una. Ah, no hay magos, solo. No hay maquinis. Así que esos son mis addons. ¿Qué te parecen? Me llevo poquitos, no suelo usar muchos addons, la verdad. Hay gente que usa ya para el de auras, otro que usa un bot de healing que les ayuda a curar, con el rollo de que simplemente con dejar el cursor encima y pulsar la curación, pues ya está. Yo tengo que tarjetear el objetivo y luego lanzarle la cura. O sea, te pierdo un poco más de tiempo, pero no sé, estoy acostumbrado a hacerlo así. Sería algo como ponerte en el LOL. ¿Cómo se llamaba? Esto para lanzar la habilidad sin tener que clicar. No sale ahora el nombre, ¿verdad? Me he olvidado. Sí, el no. No sé qué cast. Sí, no cast o no sé qué cast o algo por el no estilo. No sé qué, algo de cast. Sí. Run away, little girl. Es mi favorito, sí. No usas el healbot, ¿no? Nope. No uso healbot. No uso nada para curar. Curo a pelo. Yo también. La gente lo recomienda mucho, pero no sé. Nunca lo he probado. Tendré que probarlo, a ver. Pero no sé. No sé. Siempre he curado yo bien. Para así. Lo que yo curo. Sí, tampoco. Para, ya te digo, es mi tercer personaje. No. No es un personaje al que me haya puesto en plan, buah, voy a poner ahí el bot de no sé qué, voy a intentar exprimir al máximo su sanación, no. O sea, entro para, si hace falta healer, pues vengo y echo unas curitas, si hace falta y ya está. Smartcast, eso, el Smartcast del LOL. A ver qué logro hay que hacer aquí. Que tengan 5 marcas de no sé qué. El de sin... no. Ganes a mí, ¿no? En difusión. Afectados por 5 acumulaciones de imbuir de magia vil. Eso no lo tengo. Esto es para los tanques. Uh-huh. Ah, okay, pues todavía no. For tanks. Desentendemos. No, los entendemos. No, siempre que haya algo que tenga que hacer los tanques, nosotros tenemos que estar detrás como gilipollas, dejándonos el maná en ellos. Así que nuestro maná va a ir por los tanques ahora mismo. So tanks need to go where it pulls signs. Orange is for orange boss. ¿Dónde? Me han puesto marcas en ningún sitio. Vale, o sea que parece que tienen que hacer una estrategia los tanques para sacarse el oro. Pero es eso, no uso addons para curar. Voy curando pues a pelo. Lo creo que también, y Rinka también. O sea que ninguno aquí usa el healbot. Eres de los míos, el antiguo Sansa. Yes. No sé, pues no me cuesta nada curar así. O sea, clicar, curar. Sin más. No hay ningún misterio. El healbot es eso. Dejas el cursor encima de del nombre de la persona, le das al botón de curar y ya está. Entonces no hace falta estar teniendo que tarjetearlo, curar, tarjetear, curar. Sí que me ahorraría un paso en cada cura. Quieras que no, pues igual es beneficioso. Pero me gusta saber que estoy curando a esa persona. Porque igual dejo el cursor por ahí tirado, sin más, en el aire. Y curo a quien no es y... no sé. Estoy acostumbrado a curar así y ya está. Sin más. Estos son los dos canes que hay que separar. Por culpa de que si están juntos hacen muchísimo daño. Pero... a ver qué dice. Purple is for dog, orange is for orange. And you need to put the boss in hell's get above. And we need 5 for each boss. Plus that should never come close. So if you need to move, make sure don't be very far from other boss. Vale, o sea que básicamente tienen que colocarse en una posición, esperar a que los bosses se bufen hasta 5 marcas, y cuando estén bufados tienen que separarlos hasta cierto punto para que no pierdan esas marcas. Uh-huh. Y ya está. O sea que el BL me espero tirarlo cuando los tanques pillen las marcas, ¿no? Sí, sí, porque no vamos a poder, vamos a perder ahí movimiento. 2 DPS en blue por el fear. Ah, eso es en heroico.
Vale. Se necesitan más pozos lunares. Yes. Yes. Siempre hacen falta más pozos lunares. ¿Y este qué hace? Ah, el logro. Ok. Top DPS en modo 30%. Lul. Ok. Ah, igual es ahí cuando hay que moverlos. Para las marcas. Entonces, tiro el velo al principio. Supongo que o deberían tirarlo ellos ya. Hay un mago. O quien sea. O debería decir cuándo tirar el BL. Digiro un pool mejor el BL. Bueno, sí, BL. Realmente aquí deberían entenderlo. Es la horda. Ah, no, no, que estamos en la alianza. No he dicho nada, no he dicho nada. Estaba con el chip de que estábamos en la horda antes. Giro, eso es. BL. Cuando paremos. Después de parar el DPS. Ok. Cuando tengamos las marcas, ok. Vale, vale. Cuando tengamos los 5 de UFOs. Ok, perfecto. Que yo sepa, con el Healbot se pueden usar los botones del ratón derecho e izquierdo como acceso rápido. Entonces, solo tocas y haces las curas que tienes asignadas. Ah, ok. Ya te digo, no lo he usado nunca. No tengo ni idea. Seguramente, a ver, si tanta gente lo usa, igual es bueno. Te asignas unas teclas al ratón y vas curando ahí sin tener que hacer nada más. Pero no sé, ya te digo. Estoy acostumbrado a curar así. No me es difícil. No tengo problemas. Siempre he curado bastante decentemente bien. O sea que... Ahí están, ¿qué es? Tanquecitos, ¿qué estáis haciendo? Madre mía. Ahí se va nuestro maná, ya verás. Te lo digo. Madre, yo. Ahí se ha potenciado. Vale, creo que. Ah, o sea, lo están haciendo bien. Go away, es sí, que sí. Es eso. Se han puesto hasta grande los perros. Es que le están diciendo go away. The other tank need to go. Es que no tiene ni puta idea el Demon Hunter, ¿eh? Creo que es el Demon Hunter, no estoy seguro. Sí. Madre mía, el daño. Acabamos de tirar dos tranquilities, creo. Uf. Yo he tirado ahí cosas, pero... Un tanque down. Es que es normal. O sea, no tenían que haberse bufado ahora. Era luego. Res. Sí, ya le he tirado el res hace un rato. Ah, reset. ¿Lo podemos reiniciar? No lo sé. Podemos salir, La gente se está yendo. Sí, sí, yo venga, un sprint para salir. No tienen ni idea. Vale, lo han reiniciado, menos mal. Ay, qué desastre. Tank was AFK for pull. Pff. Ese redicheck mal hecho. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre, la liaron y no saben qué hacer. Cuéntame, maestro, ¿cuál es tu experiencia en World of Warcraft? ¿Qué has hecho tú con World of Warcraft? ¿Cuál es tu trayectoria? Curar más. ¿Pero cuándo empezaste? ¿Empezaste? O sea, ¿esta es tu primera vez en el WoW? No, primero tuve un servidor pirata hace 6-8 años. ¿Pirata? Ah, ¿en el cuando la Lich King? Sí. Es de los míos. Bueno, yo no jugaba en pirata, jugaba en el WoW. ¿Se puede decir en cuál jugabas? No me acuerdo. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas cómo se llamó? No. Yo me acuerdo en los que yo jugaba. ¿Cómo se llamaba, Arnica? Los más famosos. Yo jugaba en Guerreros por la Paz, EPLP. Uh-huh. Y en Warrean. En Warrean.
Sí, yo estuve por ahí también. Maybe we should use Discord for this. Sí, si quieren coordinarse deberían, al menos los tanques. Porque vaya tela. Si nos preguntan, no tenemos Discord, ¿eh? Estamos hablando por Discord, pero... no tenemos Discord para ellos. No tengo altavoz. Ay, no, yo no, no tengo cornetas. Se me han estropeado. No tengo cornetas. Sí, yo empecé a jugar cuando el WoW salió. Estuve jugando hasta la Lich. Hasta cuando matamos a Arthas. Y ahí lo dejé. Estuve una temporada sin jugar nada de videojuegos. O sea, tuve una temporada, pues, bueno. Fue mi época oscura, donde me mataba a trabajar y no podía jugar videojuegos, fue horrible. Lo que jugaba era, pues eso, jugaba rollo algo rápido de echarte una horita jugando algo y no volver a tocarlo, no volver a jugar hasta el día siguiente o 2 días o algo así, ¿sabes? Vale, acércame al otro tanque porque está a tomar por culo. Todo el mundo en orange. Pero es que yo no veo marcas, dice todo el mundo en orange, pero... Vale, dicen los DPS, vale. Ah, todo el mundo en orange, vale, vale. Qué raro. Han tirado pues BL, pues no lo sé. En el Offi. Empezaste en el Offi. Sí, como yo. Pero sí, ¿cuándo? Empecé en el Offi y lo que pasa es que luego ya pues no había money. ¿En el Offi, pero cuándo? En la Urning. La Burning. Yo empecé eso en Vanilla desde el principio del todo, cuando salió el juego. Y yo estaba jugando. Porque vi un juego maravilloso y exquisito. Y en su momento era el mejor MMO que había. Hasta la Burning fue el mejor MMO que había. Luego ya empezó a salir competencia. Cataclismo fue un poquito regular. No estuvo mal, pero fue un poco regular. Y la gente se empezó a mover a otros MMOs también, que empezaron a salir bastante famosillos. Bueno, hubo un poco de disbandada. Luego ya salió Draenor cuando el WoW murió. Le pegó una muerte muy fea. Que la gente se empezó a dejar de jugar, se empezó a ir. Y luego ya volvió el juego con Legion y ya volvió el vicio a muerte. Y es eso, yo estuve jugando hasta desde Vanilla, desde el principio, hasta la Lich. Debería administrar mejor el... Bueno. Está moviendo a los perros muy raro. Y en Lich lo dejé, no llegué ni siquiera a tocar Cataclismo. Maté a Arthas y me fui feliz. Estuve ese tiempo sin jugar. Y luego ya retomé ahora con la entrada de Legion. Volví a retomar el juego y muy bien, la verdad es que encantado. Porque me ha gustado mucho esta expansión. Ha estado muy entretenida, nos ha mantenido... Para mí es una de las mejores. Sí, es que nos ha mantenido enganchados constantemente, o sea, siempre han sacado un parche nuevo, con mazmorras nuevas, el rollo de que las míticas plus te hace que estés ahí constantemente equipándote y haciendo míticas, y les da ese toque interesante, ese reto, que nos sacamos el mítico 15 el otro día, y fue brutal, fue un subidón, estuvimos ahí dándole caña durante horas hasta conseguir una buena mítica, y conseguimos ya la mítica 15, que es el logro, ¿no? El... Alfa, no, que se va. Estoy. Ah, reset. Ajá. Read the chat, please. Es que es eso. Vale, vale. Es que el por lo visto el Mon Hunter no lee las cosas. Ok. Me está atacando a mi voz. No. Big Mon, read the chat, please. Ahora se reinicia. Las filas de la Legión Menguan. Big Mon. Ay, qué desastre. Es que esta raid se quieren sacar los logros. Oye, no está mal. Porque nos dan una monturita muy rica y no estaría bien, nada mal tocarla. Pero... Me están dando no, muchísimo. No, Panomatrix ha ido. ¿Era healer ese? Sí. Maelo, de ahí yo puedo curar. ¿Éramos 4 healers? I am mine healer, de ahí. Sí, éramos 4. El sacerdote, yo, tú y Panomatrix. Que him if he doesn't say anything in English. Es que es eso. Es que si no entiende nada. ¿Tú parlé anglais?
Es de Kazmodan. ¡Ulala! Aún metió un healer. No, mala gente. Estaba... Un paladín encima. ¿Qué decís por aquí? ¿Cuáles son las nuevas razas? A ver, espera. La sinergia de los orenes de atacar. El objetivo es que los demás enemigos atacan sin compasión. ¿Planeas subir de nivel un PJ con las nuevas razas? Sí. ¿Cuáles son las nuevas razas? Van a meter el Draenei's forjados por la luz. Elfos del vacío. Eso para la alianza. Y para la horda van a meter los elfos... Noche Eterna. Noche Eterna. Y los... ¿Cuáles son los otros? Los Tauren de Monte Alto. Los Tauren de Monte Alto. Y para la siguiente expansión van a meter a los enanos Puño Negro. Hierro Negro, perdón. Puño Negro, hostia. Puño Negro. Los enanos Hierro Negro y los trolls Zandalari. Zandalar. Y eso, y van a meternos para la siguiente expansión. Si voy a levear, sí, no sé si lo grabaré o igual hago, no sé, no tengo ni idea. Si voy a hacer más directos del WoW, es difícil grabar el WoW, yo os digo, es un juego que no me cuesta hacer directo porque suele tener muchos parones. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, estamos buscando gente, estamos buscando aquí gente que se apunte, estamos mirando al boss así en plan, hola, y estamos un rato quietos. Entonces no es un juego que sea muy animado para grabar. Quizá leveando mole, pero ahora mismo, por ejemplo, estamos ahí quietos mirando. Entonces, si hago algo como ayer, que éramos ya una raid y éramos bastante gente, entonces sé que si nos faltan un par de personas, pues igual le damos un poco más de vidilla, porque quieres que no, con un par de personas que falten siempre es más fácil de rellenar el hueco. Pero cuando quieres montar, estás en una party con esta gente, que somos 3 tanques, 3 healers y 10 DPS, no sé por qué somos 3 tanques, están tontos o algo, o hay alguien que está mal apuntado, hay un guerrero ahí que se ha metido, no sé por qué. Entonces es eso, o sea, mira, se ha metido en Discord para explicárselo, menos mal. Bueno, ahora se han ido al Discord a explicarle las cosas al tío, entonces es un poco lento el hacer directos del WoW. Lo bueno es que puedo charlar con vosotros, charlar por los comentarios mientras estamos haciendo estos parones y podemos ahí charlar un rato. Pero claro, lo que es el videojuego pues tiene muchos parones para hacer directo, entonces me cuesta grabarlo, ¿vale? Por eso no veis muchos directos de WoW, aunque le eche bastantes horas, pero es eso. No, pero las misiones de historia y eso sí. Sí, las misiones sí que podemos intentar hacer algo. Creo que se te corta un poquito en Rinka cuando hablas, no sé si es porque no te pilla la voz o hay es lag. Es que tengo los cascos quitados. Ah, vale, okay. Ya tiene el micro lejos, claro. Tengo que poner aquí como si estuviera... Me siento pegado al micro todo lo que puedo. Acarícialo, dale un beso. O sea que en plan las mismas razas, pero en plan elementales. No, es decir, mira, te explico. La horda, por ejemplo, tiene unos taurens, ¿vale? Que son los taurens de toda la vida, con sus cuernecitos, con su forma básica y tal. Y luego está Monte Alto, que es una de las... Este es el mapa del juego, ¿vale? Los taurens suelen aparecer aquí, en Kalimdor. Esta es la zona de los taurens, encima del trueno, toda esta zona de Mulgore y tal. Es donde suelen aparecer, donde es su ciudad principal, etcétera. Y luego, en las Islas Abruptas, que están aquí, que han aparecido en esta expansión, hay una zona que es la de Monte Alto. Y en esta zona hay taurens que son como los taurens de allí, de Kalimdor, pero tienen diferentes habilidades, tienen diferente aspecto, tienen los cuernos diferentes, tienen cuernos como un poco más de alce, en lugar de cuernos de toro, ¿sabes? Tienen cuernos distintos, formas distintas. Entonces, esas son las subrazas, son como las mismas razas, pero con, digamos que se han separado. Es como nosotros en nuestro mundo, pues que tenemos, somos humanos, pero tenemos dentro de los humanos, pues hay distintas razas. Están los asiáticos, están los afroamericanos, están, ¿sabes? Hay distintos tipos. Pues igual con estas razas. Eso, por ejemplo, con los Draenei de Luz también. Los Draenei de Luz son los Draenei de Argus, que han aparecido aquí, que son nuevos, que son básicamente Draenei normales, pero que son forjados por la luz, que se han ahí dedicado a la luz y en cuerpo y alma y tal. Y luego sí que hay razas nuevas, como los Elfos Noche Eterna, que son los elfos que conocimos en Suramar, que los liberamos, los ayudamos, y al final se quedaron con la Horda, los cabrones. Yo les ayudé con la Alianza y se quedaron con la Horda, bueno, es lo que hay.
Es el lore lo que tiene. Los elfos del vacío son de la Alianza, sí. Esos también son. Serían como los elfos de sangre, pero con otro rollo. De oscuridad. Así que son básicamente parecidos, pero con ciertos cambios. Cambian las habilidades, cambian un poco el aspecto. No tienen tanta diferencia cosmética. Hay algunos que son totalmente nuevos, otros que solo cambian. Es eso, es el mismo personaje, pero ese cambio. Yo mientras juegas te tengo de fondo mientras estudio. Es que es eso. Lo que pasa es que hay mucha gente pues está ahí de relax, se pone el directo de fondo y nos ve aquí charlar, nos escucha charlar. Y cuando hay combate, pues lo puede ver. Dios mío, los cristales. ¿Qué cristales, maestro? ¿Te has pasado healer? Ah, pues pudiste pasar de healer, perfecto. Sí, se fue el otro healer. Ah, ok. Bien, bien. Me gusta. Me gusta que maestro esté de healer, que cura un montón. A mí lo de las razas nuevas no me convence. ¿Por qué no te convence? ¿Cuál es el addon que te dice las mazmorras y las bandas que hay en la zona? Ah, sí, ese... Ese era el... Alfa. Dime. Escucha, ¿eh? Escucha. Espérate, tengo yo el altavoz. Por atrás. Pues no lo veo. Escucha, escucha. Ajá. Chicos, dadme summon, que quiero jugar y estoy muy lejos. ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! El pobre Haya que no puede estar aquí con nosotros. ¡Pobrecico! Invocando a Hayabusa. Pues no lo veo ahora mismo, luego te lo digo. Pero si buscas en el curse, se llama la página web de los addons del WoW. Busca addons WoW dungeons y o mazmorras, o sí, bueno, en inglés mejor. Pones dungeons y te debería salir... ¡Ninoni! Y te debería salir el addon para ver las mazmorras en el mapa. Sí, ese sí que lo tengo. Por ejemplo, que haces... Entras aquí, por ejemplo, y veo las mazmorras. Veis que sale Cueva de los Lamentos, Cavernas, Braza Negra... Esos no suelen salir. Suelen salir del mapa sin ellas. Me las puse pues para ver... ¿Me oigo con eco? Hola, hola. Probando. ¿Soy yo? Sí, creo que eras tú. ¿Me silencio? Te acercaste al altavoz antes, ¿no? Puede ser. No, ya está. Pues... Te acerqué el móvil. Ah, ok. Sí, pero no sé por qué ahora se escuchaba mi voz en reverberación, pero ya no se oye. Don't worry. Yo juego al WoW mientras te escucho en la Juegas al WoW mientras ves el WoW, está bien. La reverberación. Ahora vais a ver aquí los healers, ¿vale? Estos eran los healers que éramos antes. Que estaba el... Sacer, este soy yo, Raves, Yosumi, que es Rinka, y el otro healer era un druida. Pues ahora veis todo esto cambiado y va a estar aquí Maedlo de primero y Rinka y yo estaremos ahí de segundos, terceros, estaremos ahí variando según cómo ahorremos mana. Puedo buscar en la aplicación de Twitch que también me deja así. Hay una aplicación de Twitch bastante buena para el WoW que te permite descargar addons, actualizarlos automáticamente. Está muy bien, la recomiendo mucho. Si estás jugando al WoW, la aplicación de Twitch de Curse está muy bien para los addons. Tengo tanto frío en las manos que no soy capaz de escribir en el móvil. ¡Vamos! Yo no sé qué hace la gente, pero yo necesito ponerme aquí para curar los dos tanques. Vente aquí conmigo, Rinka. Rejúntate aquí conmigo, Rinka. Vente a lo verde. Vente a lo verde aquí. ¿Eso no es muy lejos? Venga, hace para acá. Aquí curamos a los dos. Hágame caso. Pero ahí tenemos que juntarnos. Es que, no, que se junten ellos. Nosotros estamos bien aquí. ¿Dónde lo lleva? No lo sé. El caso es que se supone que están en llamada ahora. Ah. Ok, pues espero que se coordinen. Porque mira, ya se me está alejando mucho este, ¿sabes? Es que sí, vete tú con él, yo me voy con el otro. No, me voy variando, voy y le echo unas pegatinas a ese, luego le echo unas pegatinas al otro y voy así. Es que yo no soy cura tanques, yo soy levantar raid, o sea... Yo solo puedo estar con uno.
Es que es eso. ¿Tú en cuál estás más, en lo? El Big Mom. Dale, voy a ir para atrás. A echarle pegatas. ¿Ves? Este otro boss que también un poquito horrible curar, porque tenemos que estar los healers haciendo aquí un baile. ¡Qué locura! Y bueno, ahora que lo están moviendo más de lo normal, porque este no se mueven más, simplemente se separan y ya está. Sí. Cuidado. Ah, como low de DPS. Va a ir de ahí. El bailecito que me pego aquí. Ahora tendrán que reunir las marcas, supongo. Dejaron que el 30%. Y ahora lo llevo ya. Mups eran. Sí, le está diciendo al otro tanque que se mueva. Sí, sí. Cada vez están más lejos los perros, tío. Sí. Y es en ese momento cuando el otro tanque se me muere. Es que claro, he tenido que... Buah, lo he deleteado. Cuidado. ¿No hay más res? Reset, reset, que va. Vamos a revivir. Qué desastre. Y si están en chat de voz, lo están haciendo fatal. Pero fatal, fatal. ¿Teorías? Y bueno, esto es lo que a veces toca cuando entras con guiris o gente que la que no conoces de nada. A veces toca entrar con gente que sabe y que lo hace bien. Y hay veces que toca este grupo. No, pero es porque quieren hacer el logro. Porque sí. Los perros son fáciles. Sí, el boss es muy fácil, pero quieren hacer el logro. Y es que hacer el logro sin poder coordinarte con el otro tanque es imposible. Está diciendo que entres al... Entra al Discord, no es necesario que hables, le está diciendo, claro. Es que solamente quiere que entre para que se puedan coordinar. Es que no se están coordinando, ese es el problema. Y si no se coordinan, tenemos un problema. Este se va. Se va el druida, creo. Sí. Adiós. Ah, no, está reviviendo. He hecho un resen más. Pensé que estaba tirando pie otra hogar. Mano. Yo estoy igual por el servidor gratuito por el momento mientras me compro el WoW. Ya te digo, yo llevo un año jugando gratis, año y medio jugando gratis, sin ningún problema. Tengo con tres personajes, puedes pagarte el juego fácil. El problema es eso, tienes que subirlos al nivel máximo y equiparlos. Y una vez lo tienes equipado, ya con que simplemente te eches una horita cada tres días para hacerte las diarias, ya te llega para... Una horita con los tres personajes, entras, te haces las diarias, las tres diarias y ya está. Y he calculado que más o menos con las misiones de seguidor y con las diarias, bueno, tienes que entrar una vez al día, cada día por lo menos tienes que entrar una vez para mandar a los seguidores a por oro. Y ya está. Es que tardas 5 minutos en entrar, loguear, enviar seguidores, salir, entrar con el otro personaje, enviar seguidores, salir y así. Y ya está. Y he calculado que más o menos con eso te sacas unos 100... Puedes usar la aplicación del móvil, sí. Sacas unos 100 oros
Más o menos con cada personaje y con 300.000 oros, o sea, 100 oros, 100.000 oros con cada personaje y con 300.000 oros, pues es lo que cuesta la chapa. Ahora mismo, mira, tienda, ficha del WoW, está por 267.000, o sea, te sobraría 33.000 oros. Vale, o sea que, y ya está. Así que si tienes tiempo, porque tienes que echarle tiempo, quieras que no, tienes que entrar todos los días para enviar a los seguidores, o puedes usar el móvil, que es bastante cómodo, desde el mismo móvil entras un momento, envías seguidores, ta ta ta, y ya está, desde donde quieras, no tienes ni que encender el PC. Pues enviarlos, y cada 3 días hacer las diarias de mundo, las misiones, y ya está, y te pagas el juego. Entonces, oye, quieras que no, jugar gratis es el tiene el precio de que tienes que estar constantemente entrando todos los días con el móvil y haciendo esas diarias cada 3 días, pero es el precio por jugar gratis. ¿Sabes? Por no tener que pagar los 12 euros al mes que cuesta el juego. 12, 13 euros al mes. Bueno, depende si lo compras. Puedes, creo que, pagarte 20 euros por 2 meses en algunas páginas de descuentos y tal. Pero es eso. Te sale totalmente gratis. Y yo, por suerte, bueno, ahora os no puedo enseñar, no lo tengo con este personaje, pero con el paladín he reunido suficiente dinero como para comprarme o sea, tengo 3 meses en el inventario. ¿Vale? Tengo 3 chapas, que serían 3 meses, pero esas chapas las voy a convertir en dinero de Blizzard, y con ese dinero me voy a comprar la siguiente expansión del WoW. Por lo que la siguiente expansión también me saldrá gratis, y pues podré seguir jugando gratis si me sigo pagando los meses. Así que me saldría todo gratis, simplemente por jugar, por echarle horas y eso. Me gusta el juego y le echo horas, ¿sabes? Si no te gusta, o si no puedes permitirte pagar y no te puedes permitir echarle las horas para sacarte el mes, pues no juegues directamente. Si te gusta entrar para eso, raidear con amigos y tal, pero no te gusta farmear, pues no te gusta farmear oro, pues eso, no te recomiendo que juegues, porque no vas a poder jugar. Vas a entrar, vas a pagarte el juego, vas a entrar un mes y ya no vas a poder seguir, ¿sabes? Es la fiesta. Esta es Alfa, se la tira que no sabía de ti. ¿Y cómo te has enterado de mí ahora? Me hace gracia porque todos los días entra alguien que me dice: oye, Alfa, sé un montón que no sabía de ti desde que subías Minecraft. O Minecraft, o Skyrim, o, ¿sabes? Y yo, no sé, no he dejado de subir directos desde hace años. O sea, nunca he dejado de subir, de hacer vídeos. Siempre he hecho vídeos. ¿Cuándo dice que tienes BL? BL, when we're ready. Weekend de PC Boston, 30%, el 30% creo. 30, ¿no? Vale. Creo que sí. Si no, que lo tire el mago. Sois dos que podéis tirar BL, así que la culpa recae en 2 personitas. Una de ellas soy yo. Sí. Pues bienvenido, si llevas mucho tiempo sin verme y no sé por qué dejaste de verme, pero yo sigo aquí, yo nunca me he ido. El que te ha sido tú. Me has abandonado. ¿Por qué? Ahí, ahí, conmigo, arranca tú conmigo. Juntitos. Que se está calentito aquí atrás. Aunque el boss ese tiene pinta de dar mucho calor, pero bueno. No sé, están dando vueltas, están mareándose. Ah, tú déjalos, ahora mismo en teoría están en chat de voz. Y están charlando, están coordinándose, así que es bien. El Seras lo han echado, creo. ¿En serio? Sí. Y se ha puesto otro de tanque. Ah, vale. Uno de 5. Oh, Dios. Buscando streams de WoW y vi el nick y me entró la nostalgia. Ah, pues mira. Mira qué cosas. Long time ago. La pregunta es: ¿cuándo me seguías? ¿Y por qué? O sea, ¿qué vídeos te hicieron seguirme? ¿Por qué juego me seguías tú antes? Cuéntame. ¿Cuándo empezaste a verme? Dragon Ball Online, mucha gente también me empezó a seguir por Dragon Ball Online, y como dejé de subirlo, pues me dejaron de seguir. Y luego, ¡oh, Alfa, cuánto tiempo! Y claro. 2 de 5. 2 de 5. Vale, creo que de vez en cuando tienen que juntarlos para sumar la marca o algo así, ¿no? Por lo que veo. Sí, supongo que por eso los quiero. Yo veo que están dando vueltas ahí. Sí, es por eso, al parecer. Mareo. Hoy solo está Rinka, estoy con Rinka y con Maetlo.
Estaba Rink al principio y el Maedlo se nos incorporó. Cuidado. Que ahora no hay mucha gente, está esto muy tranquilito. Es muy pronto. He hecho directo muy temprano. Me apetecía, es que hoy luego voy a hacer raid otra vez con Haya, luego no sé más tarde si podré hacer directo, entonces digo, voy a aprovechar a hacer directo ahora. Me he hecho ahí un ratillo charlando, haciendo el loco por aquí con el healer, que me apetecía. Time to heal everyone. Let's do this. Arriba. Menos mal que el oso se aguanta, Te lo digo yo. Porque vaya tela. Sí, porque yo cada vez veo a los DP, a los estos más lejos, tío. Sí. A los perros más lejos. No, no. Se me ha dejado la pandita. ¿Estas vueltas van? 3, 4, dice. Se queda una. Eso parece. Cuidado. Fría. Tienen que ir, tienen que ir me dando absorbe. Vueltas con los perros. ¡Ergo, te absorbo de todos tus pecados! Ya este tiene 5. Bien. Pues a ver si pueden dejar de marearle ya a la perdiz. 5. Supuestamente 5. ¿Ahora qué? Matarlo. ¿Matarlo? Uh-huh. ¿Tiro Vele ya? No lo sé. Espérate al 30%. Vele. Creo que es Vele, me parece. Vele, Vele. Velen. Liberen a Velen. Cuidado. Vale. Más mal que el Chami tiene la habilidad esta que mientras está moviéndose puede castear, tío, porque no. Yo no sé qué es eso de moverse casteando. Yo soy el especializado en moverse casteando, entonces. Soy el único que puede hacerlo todo. Es que voy corriendo y voy tirando pegatas. Y de vez en cuando me paro para echar una cura casteada, pero... Vale, tengo un tranquility muy rico. ¡Vamos! ¡Con 2%! ¡Uno! Oh. ¡Sí! ¡Ganes a mí! Bien, costó, pero lo conseguimos. Vaya bailecito que se han pegado los tanques, Ahora me tiene que tocar la montura. Muy riquino, sí, ahora nos toca la montura ya todos. No es manopla. Y le tocan los guantes, la madre que lo ponía. No sé si tirar dados, ¿este que he tirado? ¿De tier? Nada. No tira tier. Ah, no tira tier. No tengo nada. En el que vamos a sudar, yo creo que es en alto mando, Para el logro, seguramente. Sí. Creo que sí, porque creo que he leído que no puede haber muchos escudos, Wow. Ok, ahí tiene que haber muchísimos. Porque gente, vamos a tener que curar. Mirad, ¿veis lo que os dije de las curas? Maedlo primero, yo de segundo, el Sacer y luego Rinka. Estábamos ahí, maedlo, pero vamos, nos duplicaba el healing, ¿sabes? No me he esforzado. Yo es que tengo una mierda de tenle. Es que maedlo está infladísimo ahí tenle. Yo siempre cura mucho. Sí. Hombre, pero es que este es mi peque. Los pequeñines.
ni estoy acostumbrado a él, ni tengo... Ni, o sea, tengo que pensar lo que tengo que hacer. ¿Qué tiro ahora? ¿Tiro esta cura? No, tiro esta, no. Mejor esta, no. O sea, estoy... Tengo que pensar las cosas. No. Y el líder se va. ¿En serio? ¿Qué dice? Need to take that out, sorry. Necesito sacar al perro. No, pero se va en plan... O sea, va a sacar al perro y vuelve, ¿no? Supongo. Go trash. Sí, dice uno go trash, pero... Mientras no se vaya, supongo que va a sacar al perro y vuelve. A ver, ¿qué me decís por aquí? Esta vez te va automáticamente si se acaba el mes. A ver, si se te acaba el mes, puedes, cuando entras al juego, te pregunta: ¿tienes una chapa en el inventario? ¿Deseas utilizarla para pagarte un mes? Entonces le dices que sí y te usa la chapa que tienes en el inventario. Así que no tienes que usarla, no hace falta que la uses si no quieres. La tienes ahí guardada y cuando se te acaba el mes, pues te pregunta, la usas y ya está. Así que es bastante cómodo. Osterfa no sabía de ti desde... Tiene todo de WoW de una raid de Antorus que estaba haciendo con Hayo Ring. Pues de nostalgia, en la de ayer, ¿no? Tristán, por favor. Alfa, Horda o Alianza. Ahora mismo somos Alianza, pero nos estamos haciendo Hordas. Yo siempre he sido Horda, esta es la primera expansión en la que soy main Alianza. Y me ha gustado mucho la historia de la Alianza aquí. Varian ha llegado a tocar mi corazoncito de Horda y me ha hecho que ver a la Alianza de otra forma. Así que estoy dividido. Estoy dividido, no podría decirte si soy Horda o Alianza, sinceramente. O sea, Varian llegó a cambiar mi opinión al respecto. Sí que te podría decir que quizá tiro un poquito más a la Horda, pero la Alianza me ha gustado mucho en esta expansión. Ha estado muy bien. El enano me ha encantado, el enano paladín. Que comprar Vol'jin con... Lo de Vol'jin fue un poco triste. ¿Please? Me jodió mucho porque yo le tenía mucho aprecio a Vol'jin y me jodió mucho cómo lo mataron. Fue muy triste, fue muy patético. Que viniera un tío, le metieron una puñalada en el pecho y luego ¡oh! Y se murió en el trono. O sea, Loctar Hogar, ¿sabes? ¿Dónde está lo de vida o muerte, ¿sabes? ¿Dónde está ese lema de la Horda, victoria o muerte de siempre? No, ahí se muere ahí en el trono, fue horrible. No me gustó nada la historia de Vol'jin, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más hay por aquí? ¿Cuánto más que Tino Berint? pronto subiré que Tino Berint. Cuando tenga ganas de sufrir. En Latinoamérica está la viene de perlas en directo temprano, sí. De relax, tranquilico. Charlando. Veamos cuánto duran mis datos de móvil, amigos. ¡Hayabusa! Esto que llaman. Hayadin ha sido invocado. Ha llegado el paladín. Ahora Hayas mira, está haciendo. Lila. Hayas está haciendo un. A ver. Quijotes. Unas piernas de placas. No valen mucho ya los 9.30, ¿eh? No, dámelo a mí. Bajaron mucho el precio. No, no, ya te digo, o sea, en la subasta estarán igual por 15.000 euros, como mucho, ¿eh? Oh, pues yo la última vez puse yo algo que era 9.30 y lo vendí por 30k, ¿eh? Sí, sí, pero es eso, ha ido bajando. Va bajando porque a medida que la gente se va sacando equipo ya no vale tanto. Yo cuando empecé me tocó un 9.15 y lo vendí por 70.000. Claro, claro, es que cuando empieza la raid al principio flipas. O sea, yo vendí un 9.50 que me tocó y lo vendí por 500.000 euros, ¿vale? O sea, me pagué dos meses de WoW, del tirón, ¿vale? O sea, fue gloria bendita. O sea, todo depende del momento. Tú imagínate poner ahí 50.000, no sé cuál, sí, creo que puse 50.000 euros o más, creo que puse un poco más por los impuestos de la casa de subastas para que fuera 50.000, o sea, 500.000 del tirón. Y boom, me lo dieron y compré dos meses ahí, pam, pam. Fue como, oh, maravilloso. Y ese objeto me pagó la expansión del WoW, básicamente. Increíble. La gente que es muy rica. Ya ves. Guárdenme buenos ítems, te los guardaremos, Hayabusa. ¿Estás seguro de que deseas desencantar el objeto? ¿El objetivo? ¿Que deseas desencantar el objeto, Varian? No podrás recuperarlo después de esto sin desencantar.
Yo mismo me provoqué dolor. ¡No toques a Varian, por favor! ¡No utilices su nombre en vano! Pobre Varian, fue maravilloso en esta expansión, la verdad. Ha estado muy chulo. Es verdad, este hombre, pues dejé el mundo de YouTube y pasé a Twitch. Te empecé a ver por Minecraft, te conocí por los torneos y seguí viendo las sagas de mods con Rink en compañía. Dishonored, Dark Souls y un poco de todo. Rink y Haya los veo en alguno que otro salón. Ah, ¿los viste a Haya en los salones del manga? Ah, lol. Pues mira, el Master es un old school de nuestros canales. Claro, ha dejado un poco el mundo de YouTube y claro. Pero ahora que está en Twitch, pues ha vuelto. ¡Ha vuelto! Es un... Ah, vale, ya lo leía por aquí. Pero Maedlo ya conoce la combinación de la caja fuerte. Maedlo siempre sabe la combinación de la caja fuerte. Espero que arrancara un directo con sub para meterme en él. Maedlo siempre adivinaba la contraseña de Rink, era maravilloso. Rinka pone una contraseña en el LOL y entraba Maedlo. Y dice, ¿pero cómo ha entrado? ¿Si quién le ha dicho la contraseña? No, bueno, increíble. No, en serio, ahora dime, ¿cómo lo adivinabas? Me metí en tu mente. No, desde luego, porque... O sea, me ponía cosas que solo podían salir de mi mente. Es que me imagino a Maedlo ahí poniendo lápiz, gafas, sombrero, conejo. O sea, escribiendo todas las palabras que se le puedan ocurrir pensando en qué podría poner Rinka de contraseña, ¿sabes? Sí, sí. Y al final acertaba una y entraba. Y a veces entraba antes que vosotros. Sí, sí, a veces entraba y ni siquiera nos habían invitado. O sea, justo, termino de crear la partida y... ¿Maedlo? ¿Cómo? Pues mira, ahora tenemos a Master, que es el Master DRK. O sea, Master y luego Maedlo. Entonces sois dos distintos. Tú eres más asiático, Maedlo. Y él es más oriental. Solo los elegidos son agraciados con uno de mis famosos abrazos en un salón del manga. El buen Hayabusa abrazando en el salón del manga. ¿Cuánto vale el primer pack si quiero comprarlo? O sea, ¿dónde? O sea, desde cero. O sea, ¿cómo el primer pack? No entiendo. ¿De WoW dices? ¿Para pagar el WoW? No tengo... Ah, vale, después de arriba no tengo... El oficial, pero viéndote ya me entraron ganas. A ver, te tienes que comprar el juego, que sería el pack básico, no recuerdo ahora cómo se llama, que te trae todas las expansiones del WoW hasta Draenor. Y luego estaría el pack de Legion. Creo que los han juntado ya, no estoy seguro. Que han hecho un pack ya con todo, no lo sé. Pero bueno, la cosa sería comprarte el juego y que venga con Legion. Y si no viene con Legion, pues te tienes que comprar el pack básico y Legion. Que sería la expansión en la que estamos jugando ahora. Puedes comprarte el pack básico y jugar igual, pero no podrías jugar en Legion. Es decir, podrías jugar al juego, podrías entrar y jugar, pero... Otra cosa, ten cuidado, igual quieres jugar con nosotros y eres de Latinoamérica. Tendrías que comprarte la versión de Europa, ¿vale? Ten cuidado con eso, porque si te compras la de Latinoamérica, solo puedes jugar en Latinoamérica. Tienes que comprarte de aquí, o sea, tener cuidado con lo que compráis, ¿vale? Estar informaros de esas cositas. Está bien que hayas preguntado. Entonces, si quieres jugar con nosotros, Europa. Si quieres jugar en Latinoamérica con tus amigos, pues cómprate el de Latinoamérica, ¿vale? Y eso, tienes que comprarte el pack de normal, el pack de Legion, y luego pagarte meses. Yo te recomiendo que te pagues 2 meses por 20 euros, que es un precio bastante asequible. Y en esos 2 meses, y si juegas con un amigo, molaría más, porque subiríais de nivel súper rápido, ¿vale? Os enlazáis vuestra cuenta, y eso da una bonificación de experiencia mayor. Entonces podéis levear muy rápido. Y si subís al nivel máximo y sacáis oro, pues podéis conseguir pagaros los meses gratis con oro del juego. Farmáis oro aquí, haciendo mazmorras, haciendo misiones y tal. Sacáis oro y con ese oro compráis el meses de juego. Y no tenéis que pagar más. Si tienes más preguntas, está en los comentarios. Yo soy Ali de corazón, pero siempre termino jugando con troll por sus estadísticas y ventajas para cazador. Es que los trolls son la hostia, en serio. Me quiero hacer un troll druida. Porque es que me encanta esa pasiva de celeridad. Es la hostia. Es tremenda. El maestro lo sabe todo. Excepto la combinación de la caja fuerte. Yo adivinaba las contraseñas de las partidas de Alpha. Eran tipo Draven 2. Sí, me acuerdo. Draven 2.
Así también vi en medio del directo el baile de Vito con el cosplay de Shingeki y el cosplay de Lightning de Rinka en los salones. Destaca mucho. Y también conozco a Yushi un poco, que es del mismo pueblo. Me da toque cosas. Ay, Dios mío, se ha sido Maedlo muteando. Dios. Ahora, luego, Maedlo, ¿ves el directo? Quiero que veas el directo y quiero que escuches ese ruido atroz. Bueno, si está muteado es que igual no me está escuchando, pero bueno. ¡Malagueño! El master nos ha salido. Mi cosplay molaba mucho. Lo he escuchado. ¿Te has escuchado? Es que es ¡pa! Sí. Nos matas, te lo juro, nos matas cada vez que te muteas. No es mi culpa. Pero muteate en el Discord, muteate, dale el botoncito de mutearse. Es que es más rápido que dar el micro de... ¡Joder! Más rápido. Pero también nos deja más sordo. Yo tengo que dar las gracias o odiarla, aunque sea imposible, a Rinka porque me enganchó al LOL. Una vez entré en una de sus partidas, pero me dio vergüenza porque era nivel 10 y todos eran nivel 30, así que abandoné la sala. ¡No! ¿Pero por qué abandonas? Si a nosotros nos da igual. Si yo precisamente hago esas partidas para jugar con vosotros, ¿por qué? Claro, Brenoris, muy mal. Cuando juegue Rinka, cuando se apunte, tú métete. Tú entra para adentro. Si tienes amigos, se los fallo jugando más años sin pagar. Sí, es eso. Llevo año y medio jugando al WoW sin pagar. O sea, me compré el juego, me pagué 2 meses y luego no he vuelto a pagar nada más. Yo soy ordenado de nacimiento, pero me hice unos alis por mi pareja. Uno es capaz de traicionar a su patria por amor. Todo hay que hacerlo por amor. Las mayores locuras de la humanidad se han hecho por amor. Si yo jugué al LOL por amor, tú puedes hacer lo mismo, Ari. ¿Cómo? Dice Jaya. Jaja, Rayton, si... Rayton. Ah, vale, Rayton Wolf, sí. Si yo jugué al LOL por amor, tú puedes hacerte Ali. Oye, pero que también jugaste tú al principio. Allá acabo de echarle. Ahora sí, porque a lo mejor te digo de jugar y me dices vale, pero al principio. Allá acabo de echarle en cara a Rinka que juega al LOL por ella. ¡Qué bonito! Eso ha sido muy bonito. Esos son los piropos de los gamers. Piropo gamer. Gracias, voy a buscarme el europeo para jugar con ustedes. Muy buenos tips nos has dado. Me alegro. Si quieres más preguntas, por aquí o por Twitter, lo que quieras. Si les da igual jugar con alguien que manquea, que es, no me conocéis de así, ya te digo. Cuando Rinka hace partidas con suscriptores, es eso, para pasar el rato. No para ganar y triunfar y sacarse el diamante, no. Es para echar una partidita, echar una risa. Para los mundiales, tío. Para los mundiales, no. De aquí a los mundiales. Mínimo. Jaya es un romántico. Alfa, mírame. ¿Qué tú haces, Maedlo? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Eres un ser de... ¡Eres Tarik! Mira, Tarik. Oh, Dios mío. Tienes que decir, mis gemas. Oh, mis gemas, Maedlo. Oh. Aparte, Maedlo Book, el pardillo, ¿sabes? Oh, mis gemas. ¿Qué van a hacer al final? No lo sé, porque estaban diciendo que necesitaban a alguien para que entraran todos los pops, pero no sé si le estará explicando a ese hombre lo de el segundo pop, lo de los... ¿Se llama? ¡Ah! Dios mío, espera. Mira, Alfa, te lo pongo ahí el logo si quieres. Los escudos viles. Que estaba bebiendo café, vamos, vamos. Casi me traigo el micrófono. Se me hace muy raro escucharlo 2 veces. ¿Qué? ¿Qué pasa? 2 veces. Porque lo escuché por vosotros y luego para el directo. Pero muteate el directo. Insensato, muteate. Estoy muy loco, Quillo. Ay, por favor, luego sigo leyendo, ¿vale?
Menos mal que hay estos parones y os puedo leer luego. Así que vosotros podéis seguir charlando si queréis, que luego os leo todo lo que me digáis por aquí. Voy a dejar aquí. ¿Cuántas marcas era para despelear? 9. Vale. Cuando veas que llega al máximo. El máximo es 9, no puede pasar de. Ok. Nada de nada, ni mucho ni poco. Me llevo esperando la vida pasar. Joder, es que estaba. Es que estábamos ahí hablando y estaba yo bebiendo café y digo, me voy a ir acabando el café, no sé qué, mientras Rinka hablaba. Y de repente veo que van a pulear y. ¡Hostia! El último trago rápido. Y claro, se me enganchó el micrófono con la taza, con la cucharilla. Y venga todo para adentro y yo ¡no! Y casi me ahogaba ahí. ¡Socorro! ¿Cómo hacen, Que hay que curar, Sí, sí. No, en el primer boss al parecer van a poner los 3 escudos. Y luego ya no hay más. O sea, hay que poner 3 o menos. 3 o menos. De hecho, aquí no está poniendo ninguno. Creo que los está poniendo todos allí. Oh. Mejor. Ah, pues sí. Pues al revés lo van a hacer. Pues vamos allá. Maelo. ¡Arriba! Duran fuertes, chicos. Le he puesto una 20% de reducción. Yo me puedo alejar. Ese tanque. Vamos para arriba, ese tanque. Me he puesto allí 3 emisores de esos y ya está, ¿sabes? ¿Por qué me he metido? Alfa escucha Café Gicano, yo escucho todo tipo de música. ¿Te has metido en el pod? Sí, no sé por qué. Ahora es que he quedado sin querer. Sal de ahí, muchacho. Sí, sí, he salido. ¡Vamos! Venga, next. Aquí ya por suerte. Es que esta es la parte de dura en la que hay mucho daño, o sea, menos mal que han puesto los pods aquí. Porque vaya tela. No sé cuándo tengo que tirar BL, la verdad. ¿Aquí? Ya, igual. Pero. Si... Cuando lo digan, cuando lo digan. No te preocupes. En teoría, aquí, pues, teniendo los 3 estos ya estaría, o sea, el BL da igual. Ah, pues ya está. Pero no sé, no sé. Hero. Hero, vale. Para ti. Hostia, me acabo de dar cuenta que estoy mal mana de una cosa, vamos. ¿Qué? Que no tengo mana apenas. Sí, normal, esa fase fue. Ahí exprimimos ahí a tope. Ah, pero bien, vete exprimiéndolo poco a poco. Sí, ya lo que queda es fácil realmente. Sí, ya va menos de la mitad. Sí, tenemos a Maelo, así que no pasa nada. A mí me han puesto la marca del paladín. Ah, pues mira. Pues ya está. Directo cuando estoy en la escuela. ¡Cómo voy! ¿Cómo voy? Luego haremos directos, no te preocupes. Si será por vicio. 4, 3, 2, 1. Tengo a Muradin diciéndome eso. 4, 3, 2, 1. ¿Es cero nada? No sé, o no. Tienes que meterle el pack de voces al DBM. Y entonces le puedes elegir la voz que quieras. Yo me puse a Illidan diciendo el 3, 2, 1. Y tengo a Muradin diciendo el 3, 2, 1. Que es el otro aviso. Entonces, que según quien me lo diga, sé lo que va a hacer el boss o no. Y eso, puedes elegir la voz que quieras del aviso. Para no escuchar el francesito ese de 3, 2, 1. Horrible. Es horroroso. Tenía ese. Es horrible, yo no lo aguanto. Es que lo dice ahí metido para adentro, ¿eh?
17%. 4, 3, 2, 1. El WoW está actualizando, mañana tenemos las 7.3.5. Sí, mañana sale el parche, creo. ¿Mañana o...? Yep. ¿Era mañana ya? Sí. Ah, mira, perfecto. Sí, el miércoles, claro. Claro, el miércoles con el reinicio, claro. Pues mañana meten muchas cositas nuevas. Especialmente para el leveo. Bien, sí. Venga, que ahora aquí tampoco hay... Van a poner escudos. Ya. Es que está tardando en caer. Otra fuerte. Ya, 100%. Ya puse un escudo. Hay que poner una. ¿Cómo lo todavía? Luego estoy con la rec. ¿Que todavía el espera, espera, no se te entiende. Creo que es el Discord que está. El servidor de Discord. Está raro. ¡Oh, qué buena! ¡Uf! A ver, habla, Renka. Hola, 1, 2, 3, probando. Sí, voy a cambiar el servidor de Discord. Server settings. Vamos a cambiar a Europa. Europa Oeste. No, espera. ¿A cuál estaba? Voy a poner la central. Ahora, Renka, hola, hola. Probando, probando. Hola, 1, 2, 3, probando. Perfecto. Ey, ¿alguien está dando Maya? Mayas, no, pero yo tengo un legendario. Nope. Yo me este tiro. Este boss tiraba, ¿qué? Capa. Tiraba tier de... Capa, capa. La capa. Capa. Sí. Nah, ya la tengo. Paso. ¿Quién está roleando? Cazador y... unas mayas. La gente se muere. Ni idea. Bueno, otro boss menos. A ver qué me decís por aquí. Espero voy a subir. Alfa, Jucha, Café, Quejanos y Jarabe de Palavic. Hayabusa, por favor. La bromita del Jarabe de Palo. Que se quede en el arc, por favor. No entiendo nada de lo que pasa. Normal, normal, no te preocupes. La vida es caótica. Eco Boy, directo conducido a la escuela. Eco Boy. Yo necesito esas voces por el defecto. Parece. El defecto parece un danés con afasia. Está calla ahí también con el 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. No saben ni hablar. El huevo está utilizando, vale. No escucho nada porque estoy en clase, vale. Que voy, no pasa nada. Entonces no me estará escuchando, por supuesto. Sí, pero si son razas, sí. En el parche no van a salir las subrazas. Hayabusa, todo lo que sabe. ¿Qué tal estará el juego con las subrazas? Chidox. ¿Chidox? Chidox. He dicho Chidox. Esas son las declaraciones, las duras declaraciones de Hayabusa. Chidox. Ya es una pena, pensé que dejarían hacer la cadena de misiones, ya que luego pondrían... me perdí. Oh, se me han movido los comentarios, maldita sea. Es complicado. Ya. Y luego las pondrían disponibles para la nueva expansión, Hayis. Ya. Dime. No, que iba a decir que leí que, a ver, ya todo el mundo hemos matado a Argo, lo hemos hecho. Pero las misiones de mañana solo se desbloquean si has hecho la mazmorra, la raid. Ok. Ah, pues mira, sí, yo lo he hecho con todos los personajes, así que... excepto con el DK. El portador de Hazabel. Alpha knows that why. He knows that why. Falla caótico. Show me that way is your heart. Eco Boy, por favor. Maldita alma de pirata y hueco en la cartera que me impiden jugar al WoW legal. Tristán, aguanta. Ya te digo, yo tampoco podría jugar al WoW si no fuese porque me lo pago con el oro. Si no, o sea, hice un esfuerzo, ahorré un poco, me pagué el juego y una vez lo tenía, pues dije, va, ahora a farmear oro y a tenerlo gratis. Y aquí estoy. Sí, como... ¡Facun! ¡Facun sigue vivo! Buenas, Facun. Maldito meme. Sí, pero por... si alguien del chat no sabía qué pasaba, mejor prevenir que spoilear. Yes. Recién vengo de trabajar. Buenas, Facun. Estamos en un directillo de World of Warcraft. Llevamos 2 horitas, ya, morrequinas. Lamentablemente hemos tenido una primera raid un poco caótica. Entramos en un boss... que... bueno, el grupo era un poco caca.
Y aparte se disbandó. Y ahora pues hemos empezado en otro grupo que se están sacando logros, por lo que vamos un poco lentos, pero bueno. Si nos sacan los logros, pues tendríamos la montura, así que bienvenido sea. Bienvenidísimo, o sea, a mí me faltan ahora mismo 3 logros. Si no hay orbes, no hay gloria. Cruzado en polvo de estrellas, creo que es. No sé el nombre entero. Y cruzado de polvo estelar. De polvo estelar, ok. Y el recordatorio, el último. Es el que me falta. Que creo que son los bosses finales, creo. ¿Tú este lo tienes, el de la falla? Sí. O sea que ya te digo, o sea, el otro día entré en una raid, éramos todos 9.55 y entramos en normal. Y la gente dijo, oye, tenemos buen nivel, ¿por qué no nos sacamos los logros? Y vale, y empezaron a sacar logros. No los sacaron todos porque empezaron a sacarlos a partir de la mitad, cuando vieron que íbamos y todo inflados de equipo. Y dijeron, oye, tenemos buen equipo, vamos a sacar logros. Ah. Así que muchos me los perdí, el de los canes no lo tenía, el primero no lo tenía, etcétera. El de Argus creo que no lo hicimos porque era... El de Coven tampoco, es un coñazo el de Coven. Hay que mantener a los 4 elementos vivos, es un coñazo. O sea, hay que mantener a uno de cada elemento, ¿sabes? O sea, el tío que tira... El de los rayos hay que mantener a uno vivo. Al de que tira el fuego al centro hay que mantenerlo vivo. O sea, todos hay que mantener a uno de cada. Entonces, claro, es un coñazo. Hay que estar todo el evento con el rayo puesto, con el tío que tira el fuego... Con el otro que se cura, que va haciendo daño en área, no sé si vamos a poder hacerlo. Esto ahora falta mucho equipo para eso. Intentará. Si ellos quieren intentarlo, yo lo intento. Lo daré todo. Por la gloria. Por hacerlo. Mm. Yo he hecho supersesiones de 24 horas de WoW haciendo mazmorras en un server pirata. Llego a saber antes lo de jugar gratis a Lofi y hubiese aprovechado más el tiempo. Bueno, a ver, si te lo has pasado bien jugando allí no pasa nada. El problema es que los servidores pirata tienen los problemas que tienen. No, las mazmorras, por ejemplo, no funcionan del todo bien. Hay mecánicas en los bosses que a veces no funcionan. Hay bosses que simplemente son una piñata, es un boss que está quieto y ya está, no hace nada más. Hay bastante... El miedo de cuando hacías una mazmorra, el rollback. No, sí. El mío. Sí, que se cierre el juego por alguna razón, te caigas, o sea, matas a un boss, consigues el objeto que querías y de repente a los 5 minutos el servidor se cierra, vuelve a abrir y vuelves a estar antes de haber hecho la mazmorra tu personaje y no tienes ya los objetos de la mazmorra, perdiste el botín, o sea, es como, oh, tío. Y luego pues los bugs, yo recuerdo el bug más coñazo de todos, el que siempre estabas en combate. Matabas a un bicho y sí. Había otro que se bugueaba y ya te quedabas en combate hasta que no reiniciaras el juego. Tenías que reiniciar para... ¡Oh! ¡Qué coñazo! Y muchos bugs, muchos problemas, es normal. Son servidores piratas, son servidores pues montados por gente que, bueno, no pueden estar a todo. Y cuesta. Cuesta que los mantenga. Entonces, claro, el Lofi tiene muchas ventajas. Está tu personaje ahí, siempre va bien, siempre hay mantenimiento los miércoles. Todos los miércoles a la por la noche se reinicia el servidor para el mantenimiento, para que todo funcione, ¿sabes? O sea, está bastante bien. Si tienes algún problema, vas a hablar con un GM y te atienden bastante rápido. Casi siempre te solucionan el problema. O sea, está muy bien. Maestro, tú vas a subir. En los. Vale, sube maestro. ¿Tú y yo abajo, Rinka? Ajá, solo perfecto. Sube grupo 4. Ok. Delix King, welcome. Uh-huh. 3 mesecitos ya con nosotros, qué relleno. Welcome, 40 grados y cuarto día, 3 meses, comprobado con todos los años que llevo, parece poco, pero bueno. Dile a Rinka guapa, please. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Gracias, mi arma. Más uno, dice Haya. O sea, Haya también te dice guapa. La gente que prueba el Lofi no vuelve a los piratas en su mayoría. Es que después de probar lo bueno, no quieres volver a lo malo. Eso está clarísimo. Ajá. Es que duele mucho, o sea, después de jugar a la calidad que tiene el oficial, el pirata se te hace infumable. Non DPS at pool, vale, van a hacer el evento. Rinka, tú simplemente espérate y cuando... Te va a costar mucho curar en este boss, va a ser un coñazo, porque va a crearse un orbe en la puerta que va a estar succionándonos todo el rato. Y te va a estar atrayendo constantemente, así que vas a tener que estar curando en movimiento todo lo que puedas. Vale. Ok. Te puedes quedar quieto y curar, pero te va a estar atrayendo, entonces hay que intentar alejarse y tal. Ajá.
No, no, más uno a lo que ya no vuelves al pirata. Ah, no, entonces Jaya no te he dicho guapa, perdón. Y ha puesto cara de troll. Bueno, no sé qué cara es esa, pero he puesto una cara rara. Una cara de un tío riéndose haciendo. Haciendo. Ming Lee, no sé quién es la verdad. Yo tu troll. Yo regreso y le busqué algo para inventar de. Vale, Tristan se nos ha ido temporalmente. Yo voy con retraso mientras la gente se va sacando la gloria del asaltante de Antorus. Yo estoy con corona de hielo y alma de dragón. Soy muy nuevo en el WoW y tengo pocas cosas. Es normal. Pero que, o sea, que estás en servidor pirata para sacarte eso. Van a sacar también los nuevos servidores de Vanilla, que serán oficiales de Blizzard y tal, que van a volver a poner Vanilla en activo. No sé cómo será, no sé cómo funcionará, no sé si será Vanilla, puro y duro, o sea, sin ningún retoque. Eso sería horrible, la verdad, porque no solo estaba lleno de bugs, habían bastantes bugs, bueno, no estaba lleno de bugs, era el servidor oficial, estaba bastante cuidado, pero el juego era muy tosco y muy... O sea, si quieres hacer que el juego... quieres atraer gente al juego, vas a tener que arreglar ciertas cosas, porque habían cosas que eran muy injustas, estaba muy desbalanceado, era complicado. ¿Qué dice de no dispelear? Primer 10% no DPS. A big portal that solos will appear, de entonces matar al boss. Again, no DPS at pool y no dispel. No displays a Kiria at start. Vale, a Kiria ni tocarla. O sea, al rey líder no hay que ni tocarle. Al sacerdote. Al sacerdote, Kiria. Kirja, Kirja. A ese ni. Kirja, no, no ni tocarlo. Le echas una cura si quieres, pero. Sí, curarle sí, pero no. Sí, nada más. Vale, nada de DPS ahora mismo. Tú y yo no tenemos que tener. Bueno, los tres. Somos el Team Healer. One. Cuidado. Cura al tanque. Es que ya ahora tiene un debuffo, ¿ves? No hay que tocarle. Vale, vale. Y ahora empezará la fiesta en un momento. Mira, ya... Ah, no, no, todavía no. ¿Y el rock? Bueno, yo no he peleado a nadie y ya está. No, no, no. Pero cúrale, cúrale. Yo que sé, muere el tanque. Joder, claro, no. Llevo un rato tirando Tranquility. Lo que pasa es que... Pero... ¿What? Es que no sé qué hacen. Cuidado. ¿Qué está pasando? No sé por qué se ha muerto ese hombre. Tampoco, es que no deberían morirse, esto es fácil. Ahora está, es ya han abierto el portal, ahora ya podemos espelear aquí, ya creo. Yo creo que tú no lo harías. Vale, vale, no lo hagamos, por si acaso. Oh, qué guay. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, DPS. Ah, ¿y es todo el combate con eso abierto ahora? Sí, nos va a estar succionando todo el combate. Es un coñazo. ¿Ves? Ahora eso de ahí nos está trayendo todo el rato. Nos está tirando mierdas, está ahí absorbiéndonos. Vale. Y ese es el logro. Vale, vale, vale. Dios mío. Es que el mierda esta... Si no matan los hats, el hats me ha metido un fogonazo, tío. Me ha matado algo, pero en plan. ¿Te he matado? Instantáneo. No hay res, lo gasté en el tanque antes. Tengo reencarnación. Vale. Maldito. Chamanope. Me voy a hacer un chamán orco. Mira, si mañana ponen lo del leveo, y igual me pongo a levear el chamán orco. Por favor, qué daño. Dios. Nos curaría, pero. Echo de menos el Pridaz ahora mismo. Igual me lo pongo. Dios, pero es que no vea el daño, ¿no? Voy a ir. Estoy intentando administrar el maná porque sé lo que va a venir. Cuidado. Yo no, yo tengo que gastarlo todo, pero vamos, a ver este. Cuidado. Haya dicho que Maedlo huele a culo. Cuidado. Es que de vez en cuando el portal nos tira un fogonazo.
Sí, a mí me ha hecho delete, ¿eh? Es que no vea. Dios. ¡Qué dolor! Cuidado. ¡Apuro dolor! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Uf! Rockbar. ¡Cuidado! Voy ya guardando maná porque estoy aquí gastando como una loca. Es que eso no va a parar. Ahí hay que gastar maná para verlo. Llevo el maná. Pues, ¿has visto el mío? Estoy muerto. Oh, tío. No. Es que ahora somos tres healers. Se cambió. Cuidado. Voy a aguantar esto. Va. Ah, ese tanque que no. Cuidado. Ve. Murió. No. Tendría que haber bajado y tirar el aimbot. Vale, me voy a cambiar, me voy a poner el Pridoth para aguantar. Es Whip, ¿no? Supongo. Sí, sí. Vale. Yo te mantendré. Se me acercó mucho. Cuidado. A mí lo que más me molesta, pero a la vez me hace mucha gracia, son las skills que tiran. Que tira el server. Ah, vale, sí, que usas una habilidad y tiras el servidor, ¿no? Sí, los oficiales, los servidores piratas son una putada. Bueno, vuelvo a la cama a morirme de la gripe. ¡Oh, Dios mío! ¡Alex Gale, aguanta! Master me dice, no, no, Alpha. Estoy en el office con Legion, tengo una horda y un ally, pero mientras se van los CDs de alguna mítica, me interesa, saco algunas antiguas. Ok, ok. Tengo habilidad por los dragones. Ya te digo, yo creo que tengo todas las monturas de todas partes. Lo tengo casi todo. A ver, espera. Dedo, me voy a poner este. A cambio de legendario y me voy a poner el Pridas. Que el escudo me va a venir muy bien. Para este boss. 4 DPS en portal is useless. Bastante daño, sí. Ok. Ya te digo, yo, si ves mi colección de monturas, es muy riquina. No las puedo sacar ahora, estoy en la mazmorra. Pero tengo, este sería el de matar a Argus en heroico. Este es el de los Tormenheim. El del... la arena esta de... La que está debajo de Ventormenta, no me sale el nombre, ¿verdad? Los camorristas. Este es el de Draenor, de haber matado a... me saldrá el nombre, el del ciervo. No me sale el nombre de vos, maldita sea. Este es el fénix de Kael'thas. La moto, el este de Pandaria. Caballito, otro caballito. La cría de esta es de Sol y del Trueno. Ciervo, caballo. Un montón de dragones por aquí. Este es el Nimbo Carvesí, Nimbo Astral, mejor dicho. Que es bastante difícil de sacar. Tiene un loot muy bajo. Etcétera, etcétera, largo, etcétera. Un montón de monturas. Que tengo de... Hombre, un año farmeando monturas, pues es lo que tiene. Curas fuertes en los tanques ahora al principio, Cuidado. Cuidado. Vale, ya está.
Ya está. Cuidado. Se ha puesto el Kirja, se ha puesto de healer también. Ya juego. Era mucho daño. A ver si así recibimos daño, porque... Era muchísimo daño, mira esa bola de fuego. ¿Cómo ha bajado la vida ahí? Es que me gustaría saber a quién le va a pegar la bola de fuego para ya echarle alguna defensa, ¿sabes? Una piel de una vida. Mira, se cargó eso. ¡Ah, que no hay tanques! ¿Cómo que no hay tanques? Hombre, no tanques. Que están los dos tanques abajo. Ah, entonces yo, están recibiendo muchísimo daño, ¿no? Vale, genial. No puedo más, tío. Han tardado muchísimo. A saber, ¿qué estaba haciendo el otro tanque? Ha aguantado mucho, o sea, pero... No puedo. Cuidado. Mira, Alfa, creo que tienes el... Lo de la muerte. No, le pegó a Renka. Cuidado. Ah, va, no, es lo otro. Entonces. Ah, al agotarse te mete 5 minutos de daño, puede ser. Ah, sí, sí, lo tenía yo. Vale. Ok, ok. Sí, es eso, sí. Pero es que, o sea, ¿hay que alejarse o algo? No, 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 simplemente te pone un debuffo que cuando se acaba te va a hacer 5 millones de daño. Entonces cuando te lo ponga te echas defensas, te echas un escudo, lo que sea. O nos pides a nosotros que te echemos cosas y ya te curamos. Otra vez a los dos. ¿Otra vez qué? Vale, vale. Se lo han puesto a Renka. Vale, pues Renka, te voy a echar escudito y defensa. ¿Ves? Y ahora cuando explotes, pues simplemente pum, ya te estás medio curada, ¿sabes? Cuidado. Ajá, vale. Voy a mantenernos así. Ahora cuando pueda sigo leyendo los comentarios. Estaba poniendo, estábamos teniendo charlas interesantes, me gusta. Pero ahora en el boss no puedo leerlos, lo siento. No, que este es chungo. Sí, tengo que estar concentrado. Muy chungo. El Nagame se va a explotar. Porque estamos sacando un logro. Puedes echarle cositas. No me sale el buffo, no sé por qué, así que irme avisando, please. Rosbar. Cuidado. Vale. Mael, lo tiene placas, que aguante. Yo me voy. Al parecer creo que tienes que irte a una de las plataformas. Jome, para evitar no sé qué. Jome, pum. ¿Ese no está arriba? Está abajo. Nuestras tropas son infinitas. Ya ha aplaudado. Cine... Cuidado. Dios. Cuidado. Oh, ha muerto. Murió. No hay error sin combat. Queda un portal, ¿no? Sí. Rosbar. Y el Willy Ball. ¿Los dos? Es que son buffos diferentes. O sea, te pone un buffo que tienes que ir a una plataforma, al parecer. Es morado al morado, al verde y el rojo al rojo. Pero tienes que subir por el portal. Claro. Al parecer es eso. Porque dice, si vas a la plataforma tal, no recibes daño. Ok. Me lo apunto. Mira, ahora lo tengo yo y debería irme a la roja. ¿Y si te vas allí no te hace daño? No. ¿Lo ves? No me ha hecho daño. Ok. Pues entonces vale. Debería hacer la gente eso, ¿no? Sí. Claro, pero creo que no lo sabe. Mira, por ejemplo, tú la tienes que ir verde. Si llego, porque me está ralentizando la mierda. Sí. Lobito, lobito. Pero. Ahí está. ¡Ole! Pues si wipeamos, lo avisamos. Sí, porque a lo mejor no se han enterado bien. Cuidado. Claro, es que así es más fácil. Sí, muy fácil. No hay esas explosiones horribles aleatorias. ¿Qué es? En 5 minutos. Y no gastamos maná y a lo bestia.
Es que estoy seco de hace un rato, estoy aquí administrando como puedo. Ah, yo sigo aguando, tengo todavía un 70%. Ya. Totalmente ha sido para arriba. También tengo la munición del pala. También, tengo muchas cosas. Sí. Hostia, yo, Lila. Me voy a quedar aquí al lado para ahora meterme. Voy para allá. Alfa verde. Luego vas. Voy. Yo no, que te quedaban 8 segundos. Me metí muy pronto. Oh shit. Ha sido rama, nada más. Está todo fríamente calculado. Claro. Cuidado. Se va a abrir el portal del Lila, ¿eh? Cuidado. Pues os faltan DPS. Oh. Si vais a subir, va a tener que subir más gente. Entre 5,6 minutos. GG. Faltan 3. Un gran GG. 31% se abre el portal. Está. Dime que alguien se lleva la luz, por favor. Sí, creo que alguien subió. Cuidado. No, 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 amigo, amigo, no te mueras, joder. No es mi guardia. Pero coge su lado. Cuidado. Tengo el buffo morado, voy a subir. Vale. No llego, no llego, no llego. Oh, llegué de milagro. Sí, aunque llegues un segundo. On my way. ¡No! ¿Dónde está la puerta? Sí, te queda poco, te queda poco. No, no llega a revivir, a darle la cura. Cuidado. Que ese es el problema. En esa fase, si tenemos que subir, justo me ha cuadrado que tenía que subir yo, has tenido que subir Rinka y no veas. Y ahora BL, en serio. A mí me han dicho BL ahora. Sí, sí, está bien, pero me jode porque estamos ya casi en Wipe. No, esto es Wipe. ¿Bro? No lo sé, probamos. Igual cae, pues ahora ya. Con todo. Sí, sí, venga. Que aguantamos, Maelo. Tú cura ese tanque. No dejes que caiga. Oh, Rinka verde. Ya nada. Mierda, me he dado, no me he enterado. Ya va, ya va. Cuidado. Creo que el otro druida me ha hecho enervar, porque tengo el mana full. Dale, dale. Ah, verde. Yo me voy a quedar aquí. Porque si no. I got a new idea. No, no, ahora hay que decirle eso, tío. No tengo ni idea, yo ya sé cómo hacerlo. Pues ya cae el boss. No, si no cae, hay que decirle eso. Uf. Es que... ¡Vamos! ¿Quieres dejar de ponerme cosas, por favor? ¡No! What, me has silenciado. No, oh, sí, a veces silencio. ¡Vamos, hostia! ¡Que no caiga ese tanque! Tengo la impo, así que... Me estoy dejando todo el maná en él. Yo también. Yo tengo un 36. 3 minutos para res. No va a haber res en el, hasta el final. ¡Ah, chicos! Cuidado. Tranquility. Digo, enervate. Tengo un ad pegándome, ¿eh?
Uf. Esto sí que es un logro. Sí, cubierto a raíz nosotros solos. 3, 2, 1. Vamos. Cuidado. Ah, me ha bloqueado, mierda. No, tú no te mueres, tanque. ¡Cuidado ese tanque! ¡Maedlo, cúralo, maedlo! ¿Qué crees que haga? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Yes! ¡Woohoo! That was beautiful. Oro, y me da oro, da igual. Damn. Joder, qué estrés. Y me da un cuello 930. Bueno. A mí me da oro, eh. Voy a tirar dados. Ah. Y poder autofato, como siempre. Ahora. Ya está. Joder, qué dolor de cabeza de vos. A ver, ¿quién ha...? ¿Qué habéis comentado por aquí? ¿Habéis hablado así? Super easy. ¡Ah, la madre que le parió! Vale, el servidor, una consulta. ¿Y servidor? ¿Servidor de qué y yo? Servidor que estoy, está off. Veo ningún servidor disponible, por eso pregunta. ¿Pero servidor para qué? ¿De WoW? Está ahí, no sé, un tío preguntando cosas raras. Sí, pero es diferente para los demás. ¿Cómo que es diferente para los demás? Es que no entiendo, no tiene sentido lo que estás preguntando. ¿Cómo veo gente jugando? ¡Escribe bien! ¡No se te entiende nada! ¡Rica! Dice uno por ahí. Adhari. Arhad. Arharid. Hola, ahora vengo. Ok. Aquí. Yo voy tirando. Yo voy dándole al 4 maestros si necesitas ayuda, bicho. Claro. No tengo idea de WoW, pero deberías revisar el foro, ¿sí? Porque es que no, ya directamente no entiendo tu pregunta. O sea, ¿qué te refieres con servidor? O sea, es que el hombre escribe mal, se expresa mal. Hay gente que en este boss se cae con los rayos. Por favor, necesito hacer un clip de ayer Haya volando. Lo necesito. Fue maravilloso, fue súper divertido. Yo me divierto con la vocecita. Cuidado, viendo a mi hermana buscando. ¿Qué suena así? Y está tu hermana buscando. ¡Cuidado! ¿Y tu hermana dónde? ¿Dónde? ¡Qué adorable! ¿Pero cuántos años tiene? Y debe ser muy peque, Cloud. Cloud. Cloud, sí. Cloud 3.0. ¿3.0? ¿3.0? ¿30? Cloud 30. Ay, oh, el ego no quiero. ¿Qué clase de arc es este? Un arc MMO. ¿Cuándo acaba el minemono? Kikear. Vuelvo a casa, amigos. Vuelve, Hayabusa. Vuelve a casa, vuelve. ¡Oh, sí! Ya lo testé y me deja entrar. Mirar la aplicación de Blizzard. Las opciones de comprobar si hay autorizaciones. Buenas, buenas, bienvenidos. Hello. Pueden ganar, sí. Hacía falta ponerle cáncer a la pregunta. Ah, el emoticono ese de él, sí. Alfa supervisando todo desde el palco. ¿Eso por qué? Guay. Ah, cuando estaba arriba. Cuando subía por el portal, puede ser. He regresado con la comida. Welcome, Tristan, que aproveche. Nada, me niego. Yo debería ir por comida. Vaya por comida, Pic. ¡Hala, Facun! ¡Facun! Bueno, este boss, el logro de este boss es fácil, o sea que... ¡Ah, ya lo sacaron! No. Ah, vale, lo habías pasteado por ahí, pensé que te lo habías sacado. Este no hay que hacer nada, es... espérate a que alguien active las bolas y así ya está. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¿Por qué no sé dónde están aquí las bolas? No tengo ni idea. Mirarte un vídeo y ver dónde se sacan y ya está. Sin más. Yo, tío, tengo las manos congeladas. Alfa y la pizza después del directo siempre. Cuando acabe el directo, os doy pizza a todos. Sí, sí. Espera que me hablan por el Discord. Alfa, yo la quedo con una albaricoque. Pizza albaricoque para maestro. ¿Qué dice?
La he hecho. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está loquísimo. Maestro está loquísimo. Ah, ¿qué me dicen por el Discord? ¿Me han mencionado? Pero no me sale. Falta un tanque. Sí, creo que se ha ido. Ah, ¿qué? No sé, que si me habéis dicho algo por el Discord no os leo. Sí, creo que me mencionaron, me salía ahí que estaba abriendo, pero no sé por qué. Invocado a Clau. Me oigo con eco. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hola, hola, probando. No, ya no. Ha sido un momentito. Pizza con el bricoque, new level. Es un nivel. Level up. ¡Erga! Dice Clau. ¡Alfa Sama! Clau, por favor. Allí voy. Allí que viene. También le puse una vez. Huevo hilado a la pizza. Maelo, sí. Está muy loco. He hecho muchas cosas de las que me arrepiento. Se la hace ahí. Esto tiene que ser todo bueno. Loquísimo. La pizza con atún es bastante normal. La pizza con atún está riquísima. Alfa, ¿qué GPU usas? En mi canal de YouTube. Tienes ahí la descripción de todo mi PC. Vete por ahí y le echas un ojillo. Te sale todo, discos duros, GPU, etc. Está... Sí, está actualizado, porque hace tiempo que no cambio piezas, así que... Pero normalmente suelo actualizarlo. Cuando cambio alguna pieza y tal, lo voy poniendo. Así que siempre que queráis ver si mi PC cambia o lo que sea, lo tenéis por ahí. ¡Ay, Clau, 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 Clau! ¡Clau, Clau, 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 Clau! El café queda bien con lo que sea. ¿Has probado el café con sal? No sé yo qué decirte. Vale, bien con lo que sea, te refieres a tomar café y luego, o sea, mientras comes una pizza o así. Bueno, depende. Yo la verdad es que prefiero, o sea, tengo mis momentos. O sea, el café por la mañana está muy bien, un café quizá por la tarde, noche y tal, también está bien, pero ahí yo qué sé, ¿sabes? Estás ahí merendando y yo qué sé, y un café pues un poco depende de lo que comas, supongo. Pero sí, supongo que puede quedar bien para cualquier comida. ¿Tienes alguna lista de addons? A ver, los addons que más uso son los que comenté al principio. A ver si los puedo poner por aquí. Uso el Garrison Commander, que lo utilizaba antes para Draenor cuando tenía la ciudadela allí. Pero ahora ya casi no se utiliza, ya que la ciudadela quedó un poco abandonada. No hay nada que hacer allí, pero bueno, está para cuando vaya y mando seguidores, pues utilizo esto. Pero ya te digo, Draenor quedó un poco vacío. El Handy Notes, que es el que utilizo para que salgan las cosas en el mapa, por ejemplo. Si te fijas, salen calaveras, salen cofrecitos. Me indican dónde están los cofres, dónde están las calaveras. Te puedes poner también el de profesión, que te salen pues dónde están las plantas, dónde están las minas y tal. Que ayuda bastante si lo necesitas. Está el Order Hall Commander, que es el que estoy utilizando ahora para... la ciudadela actual, para la sede, mejor dicho, de tu clase, que es para enviar a los seguidores, básicamente, ¿vale? Para enviar a... Este es para Draenor, el Garrison Commander. Bueno, el Garrison Commander Broker creo que era para... Sí, creo que hacen falta los dos, no me acuerdo. Bueno, este es para, pues, Legion, que sería para enviar a los seguidores a por oro y tal, pues es el que utilizo, que te pone los porcentajes... te pone, pues, te ayuda, básicamente, manda a los seguidores casi solos, él automáticamente. Puedes decirle, pues quiero esta misión con un 200% en oro, y te la manda, ya te configura a los seguidores para mandarlos a por oro de la forma más efectiva. El Pound, que es el que indica... coño, no puedo abrir el inventario, ¿qué pasa?
Ah, ¿por qué no puedo abrir? Ah, no puedo abrir el inventario desde aquí. Bueno, pues vale. Si te fijas, hay objetos que tienen una flechita hacia arriba, como este, por ejemplo, de aquí, que me pone que en restauración me mejora un 9%. ¿Vale? Por ejemplo, lo que pasa es que estoy llevando la pechera de tier y no me lo puedo cambiar. Pero en teoría me mejoraría un 9% si lo utilizara. Porque tiene mejores estadísticas y tal. Pero el pawn es difícil de utilizar. Te recomiendo que te mires una guía. Porque hay que configurarlo. No es simplemente instalarlo y ya. O sea, hay que configurarlo para cada personaje. Tienes que buscarte una guía. Tienes que buscar qué configuración es la que. O sea, qué es lo que vas a hacer con ese personaje. Y entonces decirle qué stats buscas en un objeto. Y entonces él, cuando ve ese objeto con las estadísticas que tú quieres, te dice, este objeto te mejora un tanto por ciento. Entonces hay que configurarlo, ¿eh? No puedes instalarlo y ya está. ¿Qué ha pasado? Acaba de matar a uno. Le he enviado la parásis. ¿LOL? Le he dicho, si vas a la parásis tienes un logro. ¡LOL! ¡Qué troll! Y el tío fue allí, voló y modreó, ¿no? Sí. Qué bonito. Maestro troleando. Como de costumbre. El escada. Es escalla, porque no te quedas corto. El escada, que es básicamente esto de aquí. Que es lo que hace que, pues. Bueno, estos interrogantes de aquí es porque es un ruso y los caracteres no se muestran bien. Pero el resto, si veis que están bien escritos. Esto sería, pues, tengo el escada aquí mostrándome el DPS, el daño que hace la gente. Y aquí el healing que hace la gente. O sea, ahí podemos ver qué es lo que hace cada uno. El Talkless, que es un addon maravilloso, que cada vez que escuchas una conversación, él lo recuerda y cuando vuelves a pasar por el mismo sitio, en lugar de que te vuelvan a salir el mismo mensaje y vuelves otra vez a escuchar la misma conversación, automáticamente lo quita. ¿Vale? Es lo que pasa cuando entras a una mazmorra y te vuelven a soltar otra vez el mismo rollo de ¡oh, vienes a mi mazmorra a luchar conmigo! Ya has escuchado esa conversación un millón de veces y estás cansado de oírla, pues este addon te quita esa charla. Entonces no te marea la cabeza. Está muy bien. ¡Hola! Hey. Está el Elf UI, que es el que utilizo para la interfaz. Esta interfaz cambiada del WoW es el Elf UI, que está configurada, pues pillé la configuración de un foro que me gustó y la retoqué a mi forma. Por ejemplo, este menú de la izquierda que se vuelve invisible cuando paso por encima del cursor, que tengo por aquí pues las pets, las monturas y tal. Y pues eso, configuré yo las ramas de habilidades, donde quería cada cosa, donde quería esto configurado y tal. El DBM, que básicamente es todo esto, que es lo que está configurado para todos los bosses de todas las mazmorras de todo el juego y te avisa de todo lo que ocurre. Es decir, si ahí está el logro. Te avisa pues si hay un el boss va a hacer una mecánica, va a hacer una habilidad que te va a matar, pues te avisa, muévete o cuidado, entonces te mueves y lo esquivas. O el 3, 2, 1, entonces sabes que el boss va a hacer algo y tienes que actuar en consecuencia. Y esos son mis addons. Pero vamos, no tienes por qué usar addons, no tienes que usar ningún solo addon, puedes jugar al WoW a pelo sin más. Lo que pasa es que le meto addons por comodidad, por... El DBM ayuda, está bien. Mucha gente se empana si no tuviera el DBM. O sea, estaríamos wipeando a saco sin parar. Porque la gente no se enteraría. O, oh, no, no sabía que el boss iba a hacer eso. Es bueno tener ese addon que te avise y tal. Clau, por favor. Y no avisan antes. Sí, si queréis, pongo por el Discord que voy a hacer directo. Y si os enteráis, por si acaso no estáis pendientes de Twitter. Así que si queréis eso, pongo un arroba all y pongo directazo y lo pongo. Así no se me pierde. Twitter me cierra sesión a veces. Ese es el problema, Clau. Ese es el problema. O sea, a partir de ahora, si queréis, lo aviso por el Discord del canal. Sí, por favor, Alfa. Vale. Justo estaba viendo ese maelo. Sin trampas. Sí, ese lo hice. Es muy divertido. No, a ver, eso es fácil realmente. Simplemente tenemos que ir todos en piña, ir curando en área e ir avanzando. Entonces, según vamos avanzando, pues explotamos unas cuantas áreas. Los paladines, por ejemplo, pueden tirar de burbuja y ir corriendo a por todos los círculos rojos del sol. No las líneas, sino los círculos. Rinka, me oigo con eco. Creo que eres tú. Ok. Y eso, entonces los paladines se tiran los CDs, la pompa, y tiran corriendo para adelante y explotan todos los círculos rojos del suelo. Y el resto, pues vamos poquito a poco avanzando. Explotando ahí las cositas poco a poco. Hay que explotarlas todas, ¿eh? No puede quedar ninguna.
Sí, por favor, Alfa. Si Alfa Clau no me mata. Sales, por Dios. Muchas gracias, Alfa. Yo por ahora uso los básicos, el DBM, algunas guilds hasta lo exigen, sí, para llevar la raid, pero algún día quiero modificar la interfaz también. A ver, yo me aburrí y le puse esta. Dentro de un tiempo pues me aburriré de esta y me pondré otra, o volveré a la clásica del WoW, o who knows. O sea, siempre voy cambiando de interfaz. Es lo bueno, que puedes irla modificando cuando quieras. Y el DBM lo entiendo, pero tú imagínate, somos 20 personas en una raid, ¿vale? Si una persona la caga, todos morimos. Eso es una putada. Entonces, claro, si no tienes el DBM y tienes que estar pendiente de lo que hace el boss, ya significa que la probabilidad de que la gente falle es bastante alta, ¿vale? Y aumenta. Entonces, claro, vas a estar wipeando, 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 muriendo, muriendo, muriendo. Es como, ¡oh! Entonces, mejor instálate un addon que te vaya avisando de los problemas. Y aún así ya la gente wipea teniendo ese addon, pues imagínate, ¿sabes? Cuando llegué, escuché mi nombre. Explicaciones, ¿no? Es lo que te digo. Estaba mirando el Discord y vi que me habían mencionado. No, no sé por qué. Vi el ese iluminarse, fui a mirar. Y vi que estabais hablando y digo, oh, no sé qué ha pasado. Y escribí, y en directo y Clau no está conmigo. Entonces ahí fue cuando apareció tu nombre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo solo reviso mi email para confirmar cuentas. Oh my goodness. Voy a encender la luz porque no veo nothing. Nothing at all. No veo una mierdecilla. Pues no sé cuánto más va a durar este directo, la verdad. Llevamos ya casi 3 horas. Yo creo que hacemos este boss y paro el directo ya, porque me apetece irme a tomar algo y hacer un paroncillo. Alfa, ¿qué? Están en descanso. ¿En serio? Sí. ¿Descanso de cuánto? No lo sé, pero decían 20, media hora. ¿En serio? ¿Qué dice? No vamos. El líder se fue a comer. Ah, pues no vamos ya. Vale, nos han sacado el logro, así que ya está. Hombre, yo... ¿Qué pasó? O sea, ¿ustedes qué voy a hacer ahora? Intentaré hacer Argus. Yo ahora mismo salir y voy a comer algo seguramente, voy a merendar, lo que sea, y luego más tarde entro y seguimos haciendo cositas, si queréis. Hombre, yo lo decía porque esta gente, o sea, por ahora van bien y van a sacar altura. Sí, a ver, es buena, parece ser buena, pero... Uf, es un coñazo, es que los bosses que quedan... No sé, prefiero... ¿Sabes lo que podemos hacer, Rinka? La próxima vez que montemos raid nosotros, con nuestra guild, en lugar de montar heroico, montamos normal y nos sacamos los logros. Y ya está. ¿Sabes? Ya. Entonces la raid, por ejemplo, esta semana, que montemos, pues montamos nosotros, decimos, oye, vamos a sacar logros tal en normal. Y nos sacamos la montura. Vaya, me tendré que comprar otro mes. Oh, qué pena, Marlo. Qué pena, pero que no, ya tengo una moneda y no puedo comprar otra. ¿Pero no te da? Sí. No sé, yo creo que me voy a quedar entonces. ¿Te vas a quedar? Pues sí, quédate si quieres. Yo prefiero salir. Yo es que no. Yo es que me voy a las 7 y algo. Oh, yo es que no quiero esperar aquí media hora mirando el aire. Me apetece, te quiero ir a comer algo, quiero desconectar un rato. Llevo ya 3 horas aquí. Ajá. Así que luego entraré. Luego, si luego más tarde entro y seguís aquí y necesitáis healer, pues me meto. Ajá. Si queréis. Pues nada, gente, vamos a dejar el directo por aquí. Voy a salirme ahora del Thanks for Ride. Y voy a salirme. Dejar el grupo. Y nada, espero que os haya gustado el directillo de hoy. Y me alegro de teneros por ahí, charlando un ratillo. Bienvenidos los nuevos. Y los de siempre, pues ya sabéis. Igual por la noche hacemos un directaco de nuevo. Ya veré. Hoy toca, como ya sabéis, es martes. Así que toca vicio de WoW. Ya que mañana es el reinicio. Y hay que intentar sacar toda la chicha posible. Me gustaría, chicos, hoy por la noche, si podemos hacer una mítica plus con los mains. Estaría guay. ¿Tú, Maedlo, estarás por la noche? A las 10, sí. Vale, sí, cuando llegue Haya o así, igual podemos hacer algunas míticas plus para el cofre de semanal, sin más. Y así sacamos. Nos sacamos alguna cosilla. Y. Llámame loco, Rinka, llámame loco, pero igual podemos hacer una mítica plus bajita con los hordas. Para tener cofre también. No, bueno, sé una yo, mítica plus 2, aunque no la hagamos en tiempo, da igual. Ya. A ver, pero... yo he subido mi DPS, estoy haciendo 600k ya. O sea que, oye, algo podemos hacer.
¿Sabes? Aunque sea, aunque sea algo bajito. Simplemente para tener el cofre. Y yo te digo, no hay que hacerlo en tiempo. Es que son muy peques los hordas todavía. Pues lo dicho, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Alfa, corto y cierro. Chao, chicos. Chao, chao. Llega al final porque nadie se dice, no, decirme nada. Ya te lo diré, Clau. Yo lo pondré por Discord a partir de ahora, ¿vale? Cuando haga directo, siempre me pondré un mensajito para que os enteréis. Sí.